armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar. Las raíces del conflicto árabe-israelí. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Por desgracia, estamos viviendo una crisis en Oriente Próximo como ya casi 50 años que no se veía. El sábado día 7 del año 2023, justo un día después del comienzo de la guerra del Yom Kippur en el año 1973, en el 50 aniversario, Hamas hace un ataque terrorista sorpresa sobre Israel. En el fondo quería rememorar ese día con algo similar al Yom Kippur. Los que sabemos historias sabemos cómo acabó también la guerra del Yom Kippur, pese al factor sorpresa, al final, ¿quién venció la guerra? No vamos a hablar hoy del Yom Kippur, la guerra de los seis días, la guerra del Sinaí. Vamos a hablar del comienzo, de las raíces del conflicto árabe-israelí. Justo cuando comenzó todo, dije, voy a repasar entre los libros que tengo del tema para ponerme un poco más al día, aunque es un tema que siempre me llamó la atención y me gustó. Tenía este libro de Carlos Canales, David y Goliat, el conflicto árabe-israelí. Y dije, bueno, ya que Carlos es amigo, voy a explotarle. Y dije, le mandé un mensaje y dije, Carlos, ¿quieres hablar conmigo del comienzo del conflicto? Y dijo, sí, por supuesto. Y venimos a hablar porque hay muchas cosas que contar, no todo está bien contado, es importante explicar la historia tal como fue. Y después cada uno que con sus dogmatismos o sus pensamientos ya estructurados e imposibles de modificar, no lo hará. Pero al menos hay que intentar explicar a todo el mundo cómo fue la historia de una forma objetiva. El libro de Carlos y de Miguel y de Miguel del Rey son muy objetivos. Y yo, por lo tanto, este libro os lo invito a leer. Si no lo encontráis, está a la venta online. Es un libro de hace ya 10 años, justo de 2013. Y cosas de la vida, parece que ya estaban ellos pensando que en el 2013, en el aniversario del Yom Kippur, iba a pasar algo alguno. No fue en el 40, fue en el 50, pero bueno. Vamos a ver las raíces, vamos a ir atrás en el tiempo, al Imperio Otomano, para ver un poco cómo era aquello, y a lo mejor me llevan el viaje hasta la Judea Palestina, a la Judea y la Palestina romana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hay en esas raíces del conflicto árabe-israelí. Y como siempre os recuerdo, el mundo no es simple, no es maniqueo de buenos y malos, es un tema muy complejo en el que a veces os sorprendéis con los juegos de la historia, ¿no? Es decir, cosas que ahora ya el que está viendo las noticias le impactará que los egipcios y los jordanos no están muy de acuerdo con recibir refugiados palestinos, es algo que también aprenderéis en la historia que sucedió algo similar en otros momentos. Todo se explica. Pues vamos a ver por qué. Gracias de la mano de Carlos Canales, uno de los mayores divulgadores de historia en España. Si os gusta el programa, dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros y si queréis invitarme a un café en los sistemas de micromecenazgo aquí en YouTube o en iVoox o en PayPal, Bizum y todo lo demás, porque creo que este programa también va a estar desmonetizado porque hay gente que no quiere saber la verdad y quiere solo vivir en su mundo, sea de un lado o de otro. Empezamos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues encantado de estar contigo otra vez. Y bueno, he estado oyendo tu introducción
Y yo creo que, bueno, fíjate, me ha sorprendido con la palabra desmonetizado. Bueno, a ver, básicamente, Censura. como vamos a hablar de los orígenes del conflicto, pues yo supongo que no será tan polémico Hombre, como si esperemos. estuviéramos hablando de ahora mismo de del conflicto en Gaza, que es lo que es noticia actualidad. Pero, aun siendo menos polémico, sí hay algunas cuestiones que es importante señalar. A ver, a mí me importa un pimiento ya, que a la gente le guste o no lo que vamos a contar esta noche, porque es imposible, es cierto, que el conflicto árabe-israelí ha entrado en un punto que es absolutamente irracional. Pero irracional, y fíjate, has comentado el detalle de, bueno, nuestro libro, el libro que hicimos Mili y yo tiene 10 años, es verdad que apuntábamos lo que iba a ocurrir, no pues somos profetas, sino porque era evidente. Sin embargo, es cierto que intentamos ser objetivos en la medida de lo posible al máximo. Cuidado, ni Miguel ni yo manifestamos en ningún momento lo que es nuestra opinión personal. Yo tengo una opinión personal claramente sobre lo que está ocurriendo ahora y sobre lo que ha ocurrido históricamente, pero el objetivo de un historiador no es tanto el ser precisamente eso, objetivo, sino que lo hemos intentado ser honestos, es decir, bueno, esto es lo que ocurrió, estos son los hechos, estas son las pruebas, estos son los datos. Luego, cada uno saca sus propias conclusiones. Porque el problema del conflicto árabe-israelí es que tiene dos trasfondos ocultos detrás, tres casi, que no tienen solución. Uno, el profundo antisemitismo, muy arraigado en ciertas corrientes del pensamiento occidental desde tiempo inmemorial. Un segundo punto, que no tiene absolutamente nada que ver, que está vinculado a lo que es la Guerra Fría, porque el conflicto se nace justo en el nacimiento del enfrentamiento entre la Unión Soviética y el mundo occidental. Y un tercer elemento, que no tiene nada que ver, que es el renacimiento del nacionalismo árabe o panárabe, que surge, cuidado, el Islam es otra cosa, que surge también en el mismo periodo y que se mezcla en una especie de batiburrillo extraño que ha llevado a la actual situación que tenemos, donde hay un factor añadido, que es el factor político del comunismo derrotado después de la Guerra Fría. O sea, es decir, del pensamiento de la izquierda, que se ha ido caminando lentamente hacia una defensa absolutamente, para mí, casi psicopática de la postura palestina, digo la postura palestina para centrarla en el núcleo del problema, y que se ha vuelto absolutamente ciega a la realidad. Y eso sí que es grave, porque, claro, es decir, no se puede ser, es que es un verdadero disparate. Es decir, el problema del conflicto árabe-israelí es que ha trascendido con mucho lo que sería lo que era la idea original del conflicto en el año 48, incluso en los años anteriores o posteriores, y se ha convertido ya directamente en un enfrentamiento ideológico universal. Sí. Y eso sí que es grave, porque es lo que lleva todo al desastre. Entonces, como tú lo has planteado de la manera de que vamos a hablar de cuáles son las raíces del inicio del conflicto y de dónde viene, yo sí quiero hacer una introducción y luego sí me gustaría tu matización por si quieres cambiar alguna cosa de la idea. A ver, yo escucho o intento escuchar y yo estoy todo el día, aparte de tu blog, video audio blog, yo sí, yo tengo un problema, es que yo soy de los que os escucho aunque tengáis imagen, con lo cual me pierdo alguna cosa de vez en cuando, pero me suele dar igual porque lo interesante es lo que conversáis. Es verdad que estoy enganchado específicamente a los temas más modernos, pero joder, que tienes una producción enorme y Sí, eso sí que llama la atención. demasiada. Sí, pero como estoy, bueno, es una vida ahí compleja, pero como es verdad que estoy también todo el día, yo no veo nunca jamás la tele, pero es verdad que estoy, ya por tradición desde hace años, oyendo siempre algo, y entonces, y además de todos los lados, es que intento escuchar la gente con la que no estoy de acuerdo también, porque es interesante ver los puntos de vista diferentes. Y me llama la atención que en este caso no estoy de acuerdo prácticamente con nadie, estoy absolutamente solo, porque digo, pero qué chorradas y qué tonterías se oyen en cada lado. Es decir, bueno, a ver, yo no voy a remontarme a Judea, o sea, perdón, o sea. No, no tiene sentido, no. O sea, lo que pasó cuando los romanos toman el templo, yo no soy descendiente, no sé, me considero ciudadano romano, como digo a veces en broma, pero aunque somos todos ciudadanos romanos, porque como dice un amigo mío, nadie derogó jamás el edicto de Caracalla de ciudadanía romana, Bueno, visto así, es somos todos verdad. romanos, es verdad, somos todos romanos. Hay un meme muy gracioso de un grupo que sigue al Imperio Romano que dice, un árabe diciendo, Palestina es nuestra, y dice un judío, no, es nuestra. Y se ve un romano y dice, no, es nuestra. Bueno, pues efectivamente, no voy a remontarme a la toma de Jerusalén porque sería un disparate y una absurdez. Lo que sí es cierto, y vamos a empezar donde está la raíz del núcleo del problema, es que si alguien, y para eso, mira, ahora que se está en la película de Napoleón, viene bien como ejemplo. Si en el año 1798, cuando Napoleón desembarca en Egipto y luego hace la campaña hacia Acre contra el Imperio Otomano, porque él avanza por Palestina hasta lo que hoy es el Líbano, y alguien le plantea, ¿qué opina usted del problema judeo-árabe-israelí?
Dice, pero este tío que dice, ¿De qué no lo habláis? entendería. No, y si No lo dicen Palestina, entendería, dices, bueno, sí, porque esto ese está. problema, claro, no existía. Con lo cual, vale, 1800, hacia atrás, olvídense. Porque si alguien me cuenta, me da igual que sea derecha, de izquierdas, de la cadena de radio que quiera, de televisión, me cita Roma, directamente le voy a considerar un gilipollas, así directamente. Punto final. O sea, si todo el que me hable de es que los israelíes vivían, es que los judíos, olvídelo. Sí, también el nombre filisteos depende, deriva de de Palestina, de los filisteos, un pueblo del mar que llegó en el 1200, más o menos, antes de Cristo, a las costas de. ¿Y qué? Vamos a ponernos en la situación real. En el año 1800, 1800, o sea, hace ahora mismo unos 200 años, Palestina, lo que hoy es Palestina, no existía como Palestina, ni como concepto, ni como nada. Era una parte integrante del territorio del Imperio Otomano. Esa parte integrante del Imperio Otomano tenía tres grandes grupos de cuatro o cinco grupos de población, de los cuales había dos principalmente mayoritarios. La población mayoritaria de lo que hoy es Israel entero, más los territorios circundantes, era básicamente población que podríamos llamar en conjunto, de una palabra genérica, culturalmente árabe. ¿Qué quiere decir con culturalmente árabe? Quiere decir que eran básicamente hablantes de árabe. Hablantes de árabe, semitas, obviamente, con todas sus variantes. Eran gentes que habían absorbido a los antiguos pueblos, también semitas de la zona, cananeos, amorritas, hurritas, me da igual. Es decir, todos los grupos que había habían ido siendo absorbidos después de la islamización del territorio a partir del siglo VII y realmente eran básicamente lo que culturalmente podríamos llamar árabes. Entre esos árabes había grupos cristianos. Pero cristianos que tampoco formaban un grupo común, porque los árabes de Palestina, los que eran musulmanes, que eran la mayoría, pero no tan mayoritariamente como hoy en día, o sea, digamos que en aquel entonces eran aproximadamente un 60-70% de la población, eran musulmanes, musulmanes casi todos, bueno, yo casi todos no, prácticamente todos, de rito sunnita, suníes. Es decir, cuidado, los iraníes, ahora muy implicados en el conflicto, son chiíes, es un grupo totalmente distinto. Y además muy enfrentado. Aparte de todo, no son árabes, son Son persas, persas. son indoeuropeos. Entonces, bueno, pues el grupo principal mayoritario eran árabes suníes. Junto a ellos había otros árabes que hablaban su mismo idioma, que eran culturalmente muy parecidos y que eran sus vecinos, que eran cristianos. Esos cristianos tenían normalmente, y esto es muy curioso, no tenían una fe unificada, sino que correspondían básicamente a cuatro iglesias cristianas diferentes. La mayor parte eran ortodoxos de la iglesia griega. Y seguían al patriarca de Constantinopla. Eran descendientes de lo que había sido la población cristiana de, por ejemplo, el último tiempo del periodo romano y la primera parte de la era bizantina. Es decir, eran cristianos y lo siguen siendo, aunque son muy minoritarios hoy, ortodoxos. Había un segundo grupo muy importante que había crecido mucho durante las cruzadas, que eran cristianos de rito latino, es decir, de rito occidental, es decir, los que siguen al Papa de Roma, que no eran católicos, católicos como nosotros, los españoles, en su mayoría, sino que en su mayoría eran pues de pequeños grupos más o menos vinculados, pues por ejemplo, a los grandes grupos católicos que ahora mismo todavía existen en el Líbano, como los maronitas, eran Sí, parecidos, son los había que grupos todavía se latinos. pueden casar, y se pueden casar incluso, me parece, Sí, claro, sacerdotes no, ahí. no, son latinos, son, es decir, son sí, al Papa de Roma, es decir, pero lo que pasa son lo que llaman a católicos orientales, es decir, no son exactamente como la Iglesia Católica, pero están próximos a ella y están más vinculados al Papa de Roma que al Patriarca de Constantinopla. Pero es que además había grupos armenios de la Iglesia Ortodoxa Armenia y grupos armenios de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Bueno, había grupos pequeñitos cristianos y a su vez, entre los musulmanes, había pequeños grupos. Luego había drusos, había kurdos, había grupos de población diferente. Digamos que era un mosaico étnico más o menos exactamente igual que ahora, pero había una férrea autoridad que los mantenía gobernados, sometidos y organizados, que era el Imperio Otomano con sede en Constantinopla. Los turcos le dieron a lo que hoy es Palestina, Israel, a todo el territorio, el mayor periodo de paz y prosperidad que habían tenido en su historia. Cuando ellos destruyen el Estado mameluco de Egipto, que al fin y al cabo era un Estado que se había formado en la Edad Media, bueno, por esclavos de básicamente Circasia, de la zona norte del Cáucaso, que eran los mercenarios que combatían para el Estado Islámico y se hacen con el control del poder. Y no solo se hacen con el control del poder, sino que siguen reclutando a los que van a ser. Es una cosa única en la historia del mundo, donde un núcleo que se hace con el control de un Estado trae a la gente que lo va a dirigir de un territorio extranjero. Y lo mantienen así hasta principios del siglo XVI,
cuando el Imperio Otomano se hace con el control del delta del Nilo, de lo que es Egipto, y por lo tanto de todo el territorio de lo que hoy es Palestina y Israel. Durante esos 300, 200, 300 años siguientes, la paz es absoluta. Los turcos le dan por primera vez a esa tierra lo que le necesitaban de verdad, y no lo digo exageradamente, es probablemente el periodo más pacífico y tranquilo de su historia. Esto era Entonces, una ahora la provincia que se llamaba provincia de Siria, dividida en, bueno, en pre... beyliratos y Eso es, cosas de esas. tenía varios bailiatos, pero hay un pequeño detalle que alguien podía preguntar. ¿Y los judíos? Porque he citado a musulmanes y cristianos. ¿Había judíos? Sí, sí los había. Es verdad que a partir de la toma, ya es la única vez que lo voy a mencionar, a Roma, a partir de la toma por parte de Jerusalén, por parte de Tito, pero sobre todo, no en ese periodo, sino unos años después, unos 100, un poco menos de 100 años después, cuando se produce la rebelión de Simón Bar Cojeba, la última gran, el hijo de la estrella, la última gran rebelión judía contra Roma, es el momento, después de la destrucción de Bar Cojeba, cuando se produce realmente una dispersión masiva de las colonias judías a lo largo de todo el Imperio Romano, sobre todo a través de toda la cuenca mediterránea, y donde realmente con la conversión masiva al cristianismo en los 2 siglos siguientes, empieza lentamente a desaparecer la población judía, pero no porque desaparezca, sino porque pasan a ser de otra religión, en este caso la cristiana, y después, a partir del siglo VI, se convierten en el Islam. O sea, la población es la misma. Es la misma. Simplemente primero se hacen cristianos y después musulmanes. Algunos permanecen como cristianos dentro de las diferentes variantes de religiones cristianas y otros se convierten al Islam. Pero la población es la misma. Con lo cual, en el estado, en las provincias de la zona, bajo el control turco, los turcos no dejaban de ser un pueblo de origen centroasiático, por lo menos en la minoría dirigente. Luego fueron absorbiendo poblaciones, obviamente, es decir, los turcos actuales no se parecen nada a la gente del Kirguistán, es bastante evidente, basta con verlos, ¿no? Pero realmente su origen está ahí. Entonces, realmente cuando ellos se hacen con el control de toda la cuenca del Tigris y el Éufrates y llegan hasta el delta del Nilo a lo largo del siglo XVI, ellos, enemigos a muerte de los persas, que es su enemigo principal, porque Persia es el enemigo principal del Imperio Otomano, no nosotros, su enemigo principal es terrestre, y realmente el territorio goza de una paz y una tranquilidad absoluta. Los judíos eran una minoría pequeñita, pero tenía una importante representación en las ciudades principales, en Jerusalén, en San Juan de Acre, bueno, eran comerciantes, bueno, gente de negocios que tenían buenas relaciones con algunas de las grandes estructuras mercantiles de Europa Occidental, con Venecia, con Génova. Y bueno, se mantenían bien y sobre todo tenían algo muy importante, y este es un detalle interesante. Y es que el Imperio Otomano los tenía bien valorados. Es decir, no tenía nada contra ellos y le parecían gente útil porque le resultaban unos buenos contactos comerciales de cara a sus contactos con Europa Occidental. Pero cuidado, y este sí que es un matiz importante. Los judíos del Israel de entonces, o sea, de la Palestina de principios del 19, eran, entre comillas, unos judíos pobres. Chica. Los judíos importantes para el Imperio Otomano eran, curiosamente, los que habían sido expulsados de España en 1492, que constituían, tanto en Estambul como en algunas zonas de Grecia o de Tracia, una minoría importante, muy valorada y económicamente Bueno, en potente. Los Tesalónica era la ciudad hemalditas. más importante, ¿no? Si no recuerdo mal, en Tesalónica, sí. Exacto. Mira, me voy a contar una anécdota familiar. Mis padres, te estoy hablando de los años 60, 60, eran muy amigos del corresponsal del diario Milliyet, que era el principal, uno de los principales diarios de Estambul y de Ankara, o de Ankara, en España. Y era, curiosamente, era un nacionalista turco intenso y notable. Se llamaba Soliman Salom, era un gran poeta y luego tuvo una. Bueno, vivió en España toda su vida. Y, por ejemplo, dentro de su obra para la Editora Nacional Española, hizo la primera traducción al español de los grandes poemas épicos turcos del centro de Asia. Con lo cual, era un turco en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, era judío. Era judío sefardita de Edirne, de la antigua Adrianápolis. Y su padre había sido uno de los principales responsables, director de un periódico, yo tengo ejemplares en casa, escritos en ladino, en español del siglo XV, una pasada auténtica, y era un periódico que se mantuvo hasta, bueno, hace tiempos recientes. Próximos años tenían familia también en Sarajevo, precisamente, en las comunidades sefarditas de lo que luego fue Yugoslavia. Bueno, todo era parte del Imperio Otomano. Los sefarditas tenían una alta consideración dentro del Imperio Otomano, que siempre los trató bien, y eso significaba que las redes comerciales que controlaban la pujante pequeña burguesía sefardita
que estaba integrada plenamente en el Imperio Otomano, no solamente no era perseguida, sino que eran increíblemente bien tratados. Y a diferencia de las minorías cristianas, como por ejemplo los armenios, a los que los turcos machacaron todo lo que pudieron y más, sin embargo, con esta gente no lo hicieron. Todo lo contrario, claro, los es que consideraban realmente, claro, bien. realmente el Imperio Otomano, un problema que tenía es que Eso es. carecía de una burguesía o un emprendedor, claro. Exacto. Exacto, no lo tenía, intentó sacarlo tanto de las clases, de los grupos administrativos griegos que utilizaban dentro de la estructura del imperio. Es decir, que bueno, el problema entra en crisis cuando Grecia se intenta independizar a principios del siglo XIX, precisamente por la crisis que había generado el que la pujante minoría griega, que era cristiana, aunque fuera ortodoxa, estaba empezando a hacer daño a la estructura del poder turco. Y bueno, claro, la élite turca que gobernaba el imperio decía, pero ¿esto qué es? Llegaron a pensar que era una amenaza interior. Bueno. Esto es importante, este detalle, porque el buen trato que los turcos habían dado en general, habían tenido una tolerancia bastante amplia dentro de lo que, vuelvo de nuevo a lo que era lo que es actualmente Palestina e Israel, habían tenido una tolerancia bastante amplia por una sencilla razón, porque a ellos, que al fin y al cabo eran los señores, era una especie de élite gobernante administrativo-militar, porque no había otra cosa, no había colonos turcos en la zona de Palestina, digo, nunca lo hubo, jamás lo ha habido ni les interesaba. Era simplemente una estructura administrativo-militar que se dirigía desde Anatolia, que era donde estaba su núcleo de poder. En ese sentido, el mantener ciertas rivalidades a los turcos hasta les venía bien. El que hubiera, bueno, para ¿cómo controlas tú, es decir, a los árabes de la zona del Valle del Éufrates o del Tigris, que tenía una tradición histórica, que al fin y al cabo, joder, estaba allí Bagdad y Damasco, las dos grandes ciudades del esplendor árabe medieval? Es decir, todo eso en manos turcas era para ciertos nacionalistas árabes una humillación profunda. Lo eran. Con lo cual, a los turcos el tener a minorías cristianos, a los propios kurdos eran grandes enemigos, pero no entonces del Estado, bueno, no sé, Saladino era turco, era un kurdo. Es decir, mantener a toda esta gente más o menos en cierta rivalidad a los turcos les venía bien. Les venía bien siempre y cuando que no se produjera una rebelión. Sí, que no se matasen entre ellos, pero que no se llevase bien para unirse contra ellos. Eso es, que luego vamos a tocar este tema porque tiene un elemento fundamental en el nacimiento de Israel, que todo el mundo lo conoce por la película Lawrence de Arabia, que es la rebelión árabe apoyada por los ingleses durante la Primera Guerra. No, eso es vital para todo este caos. Esencial, absolutamente. Pero antes de llegar a esto, vamos a ponernos ya en la mitad del siglo XIX. En la mitad del siglo XIX, o sea, 50 años después, vamos a poner, de la llegada de Napoleón a la zona, los judíos habían aumentado ligeramente su preponderancia y su poder, ligeramente, porque había empezado a ir creciendo en las ciudades, en los núcleos urbanos. Y dices, bueno, ¿y por qué? Porque no es porque nacieran más que los musulmanes o que los cristianos de la zona, no, es por una razón. Es porque ya en esa época habían comenzado a recibir una ligera, un pequeño goteo de migración procedente de Europa, especialmente de algunas zonas del este de Europa, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Zarista, donde los judíos eran cada cierto tiempo sometidos a pogromos, a persecuciones, y donde, bueno, pues hubo gente que empezaba a pensarse, ¿y por qué no irnos al territorio otomano donde nos tratan mejor? Cosa que todo el mundo sabía. Pero sobre todo, no solo nos tratan mejor, sino que ya dentro del territorio otomano, en manos principalmente de la poca estructura comercial que había de tipo judío, eran básicamente sefarditas. Era una minoría muy pequeñita, cuidado, tampoco hay que pensar que los sefarditas en el imperio turco fueran muchos. Pero es verdad que estaban bien considerados y estaban bien situados. Y bueno, tenían un aceptable buen trato. Entonces, claro, entre las comunidades judías de la zona austrohúngara oriental y de lo que es Ucrania y Rusia, joder, es decir, los pogromos constantes era un verdadero incordio. Entonces, ya no solamente se plantean el ir al territorio otomano, sino ir a una zona del territorio otomano donde los sefardíes no tuvieran el control. Y esa zona, qué mejor que eres Israel, que la zona suya de origen, donde había pequeñas comunidades mucho más pobres que ellos, mucho más analfabetos y más atrasados, y donde estas pequeñas minorías que a veces tenían algo de dinero y una cierta formación, podían hacerse lentamente con el control, pero fácilmente, porque estaban mejor preparados, eran gente muy organizada y tenían un factor interesante que luego vamos a tocar, que es esencial en el nacimiento de Israel. No eran sefarditas, eran askenazis. Claro. Hablaban en su mayoría yidis, que es un idioma germánico, es un idioma derivado del alemán. Es decir, llevaban a lo mejor ya 1000 años viviendo en un entorno totalmente diferente al que alguien podría considerar como un mundo semita. Vivían rodeados de pueblos eslavos, principalmente, y germanos, y vivían rodeados, obviamente, de cristianos. Entonces, esta gente que empieza a llegar en la primera segunda mitad
de la década de los 40 del siglo XIX, ya de manera muy organizada, en 1850 constituían ya la población más grande de las grandes ciudades de lo que hoy es Israel-Palestina. Pero atención, muy importante, en 1880, 1880, eran ya mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Por eso, por cierto, una gran parte de los defensores actuales de los palestinos son, por otro lado, que no tiene nada que ver, unos grandes defensores de la inmigración a Europa, de gente de todo el mundo, porque tomen nota. No, Porque sí. este es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto. Es decir, están defendiendo justo lo que hicieron los israelíes. Es decir, los judíos se empiezan a llegar de manera masiva con el apoyo clarísimo de las autoridades otomanas, que los veían como interesantes aliados de cara a sus enfrentamientos contra sus vecinos cristianos europeos, contra rusos y austriacos y húngaros. Entonces, les resulta interesante, son gente instruida, incluso si son campesinos, son gente competente, conocen más técnicas modernas, Claro, de son trabajo en el gente campo, sí, claro, lógico. relativamente alfabetizada, no como lo que hay, es decir, bueno, dice, esta gente es interesante. Y no solamente los aceptan, sino que sin ningún problema les van dando cabida y entrada en lo que es el territorio, lo que luego va a ser el territorio de Israel. Este camino se va mezclando con un tema muy importante que surge en Europa y que lentamente se va transmitiendo a las pequeñas comunidades que se van creando en Palestina. Fijaros que estamos hablando mucho antes del sionismo, ¿eh? Unos 40 años antes. El asunto es que ahí hay una anomalía que empieza a matizar, a existir a partir de más o menos 1850-60. Es que parte de los judíos que llegan no son necesariamente gente muy religiosa. Viven en un mundo secularizado, han vivido toda su vida rodeados de cristianos, y en mucha parte de ellos, en una gran parte de ellos, hay un gran trasfondo de ideología socialista. Sí, son gente muy moderna en su pensamiento de la época, con una idea, unos conceptos muy diferentes a los que tiene la población, no solo del Imperio Otomano, que era un imperio antiguo, con una estructura moderadamente atrasada, y donde esta gente supone un choque cultural. Pero a los otomanos son tan pocos y tan insignificantes que no les molesta. Total, ¿qué más da? Que llegue esta gente y son inteligentes, son cultos, están totalmente alejados de Europa, no van a suponer una amenaza, no resultan útiles. Mientras que va ocurriendo eso, que va ocurriendo de una forma muy poco organizada, porque no pasa de ser una organización que de medios poco museos que de barrio, de pequeños grupos en torno a sinagogas, que dicen, oye, ¿por qué no nos vamos poco a poco hacia la zona de Palestina? Fíjate, los turcos nos acogen. Bueno, es una especie de correspondencia, hay gente que se comunica, pero no va más allá de eso. Pero esto coincide con que las comunidades que se van formando, no sé, había algunas muy conocidas, como Mikvet Israel, o Pekal Tipka, o Raso Lesión, que van naciendo entre 1860 y 1880 aproximadamente, que van constituyendo lo que va a ser luego el embrión de la idea de los kibbutz, pero no era exactamente igual, pero digamos que son comunidades no en torno, no necesariamente agrarias, están más vinculadas a ciudades, pero sí a burguesía, principio comercial, pero donde van llegando poco a poco campesinos de la zona oriental de Europa, que se van asentando allí en territorios que les venden sus vecinos, o sea, sin ningún problema. Si lo van comprando, ¿Pagas bien? es decir, son sus vecinos. Claro. No hay ningún tipo de rivalidad, Sí. porque prácticamente las zonas que ellos eligen no hay población campesina, es básicamente población beduina, nómada, es decir, no les molestan demasiado, se relacionan razonablemente bien, a sus autoridades turcas les parece estupendo, porque les pone en producción y en funcionamiento zonas totalmente abandonadas, y hacia 1882, 1884, 85, al menos cuatro o cinco comunidades judías importantes y prósperas habían florecido ya en la zona interior de lo que es Israel, vinculadas a las pequeñas ciudades que había, porque eran pequeñas en dimensión y en número, es decir, no tenían nada que ver con Bagdad o con Damasco o con las grandes ciudades árabes de la zona, pero al menos empiezan a tener, bueno, un cierto auge económico. Eso llama la atención en Europa. Eso sí llama la atención. Aunque se trata de comunidades judías que proceden principalmente del este, es decir, de territorios que entre los europeos occidentales son lo mismo que ahora, pero más, o sea, pobres y atrasados. O sea, que nadie se engañe. Es decir, cuando alguien habla del atraso de España, bueno, comparado con lo que eran los Balcanes, No, Ucrania no, o no, Rusia, pues te puedes imaginar. pueblo, Al un pueblo atraso de normal España, de un pueblo normal de ¿no? Rusia era como las Hurdes. Pero exacto, uno normal. O sea, Sí. es que la gente se lo acaba de entender. O sea, la posición de España del siglo XIX era la misma que ahora, más o menos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esto no llamaba demasiada atención, pero si hay gente en Europa que se empieza a dar cuenta que hay un movimiento que puede ser
bueno, por lo menos moderadamente interesante de cara al futuro del pueblo judío. Porque el pueblo judío, aparte del problema, es que es completamente diferente el problema que tenía en el este de Europa, donde estaba sometido a persecuciones brutales cada cierto tiempo y donde había un odio secular por parte de sus vecinos cristianos, bueno, y además eran el chivo expiatorio de todo clase de males, frente a Europa Occidental, donde los judíos eran una minoría mucho más pequeña que en el este, que también es un detalle importante, es decir, las comunidades judías en Polonia, en Ucrania, en Lituania o en Rusia eran enormes Sí. comparado con las que había en Francia, No, Inglaterra, incluso Suecia o Noruega. Carlos, en el proceso de un poco de entrar en la sociedad, habían entrado ya en profesiones ya, digamos, ordinarias, ¿no? Es decir, con sus problemas, pero había médicos, había abogados, había militares, el caso de Dreyfus en Francia, ¿no? Que vale, fue Claro, un a ver, escándalo, pero estaba allí. Claro. este es un detalle interesante porque efectivamente dentro de lo que era la Europa Occidental más próspera, hombre, Benjamín Disraeli llega a ser primer ministro del Claro. Reino Unido en la época imperial de la era victoriana. Joder, un judío, o sea, eso sí que es ni alcanzar nivel. Si la banca, ahora hablaremos de algunos de ellos, estaba ya en manos desde principios del 19, finales del 18, porque se han ido mezclando con grandes familias europeas, estaba en manos de una élite judía poderosa y con cierto nivel. España era una rareza, porque España, como la se ha expulsado, fue el último país en hacerlo realmente. En España prácticamente no había población judía. De hecho, aunque parezca increíble, las leyes de pureza de sangre en España son abolidas en 1862 en algunas estructuras, Sí. como el ejército, que se hizo pronto. Habían sido quitadas antes, pero se tarda, es un proceso lento. Entonces, eso quiere decir que las minorías sefarditas que vuelven a España y que vuelven a llegar, que vienen curiosamente de la zona norte de Marruecos, de Tetuán, donde había pequeñas comunidades, en Tánger, Tetuán, etcétera, llegan a muy pequeño goteo a finales del 19 y luego hay un pequeño núcleo muy chiquitito que viene de Europa por razones de Europa Occidental, por razones comerciales, profesionales y demás. Digamos que España era comportaba una especie como de rareza. Pero en Francia, como te has contado Dreyfus, o en Inglaterra, o en Holanda, o en Bélgica, sí, hombre, los judíos estaban totalmente integrados en la sociedad y encima tenían un cierto poder. Pero eran muy pocos. Pero había gente, entre ellos, importante y de cierta calidad intelectual. No voy a hablar de Marx, ¿no? Pero hay dos en concreto, dos personas en concreto, que tienen una importancia fundamental en lo que va a ser luego el devenir de la historia del pueblo judío. El primero es Theodor Herzl, un alemán, y el Ah, segundo es León Pinsker, que es un ruso. Son los dos creadores del movimiento sionista. El movimiento sionista sí que es algo radicalmente importante para lo que va a ocurrir. no, es esencial, Porque claro. lo que era, exacto, lo que era hasta entonces un movimiento poco más o menos que privado, se convierte en un movimiento organizado y con un objetivo político, que es la creación de una patria para los judíos en algún lugar del mundo. Fíjate que no he dicho en Palestina todavía. Sí, no, en He este dicho en momento era en algún algún lugar del lugar mundo. porque Del básicamente querían mundo. escapar de la zona más oriental de Europa por los pogromos. Eso es, exacto, eso es. O sea, ellos en principio no piensan en la gente de Europa Occidental, que son muy pocos y están bien integrados. Piensan en el este de Europa. Sí. Piensan en el Imperio Húngaro, piensan en el Imperio Alemán, piensan en el Imperio Zarista, en Rusia. Principalmente en Austria y Rusia, que estaban los grandes núcleos de población judía de Europa, donde los judíos eran números de verdad altos e importantes de población, y donde estaban sometidos cada cierto tiempo a verdaderas burradas y persecuciones. Ellos crean en 1897 el primer Congreso sionista, donde se decide o se toma la decisión de crear una patria para el pueblo judío, el Eretz Israel. Pero, como he dicho al principio, no está claro dónde se va a hacer eso. De hecho, en los prácticamente 20 años siguientes, hay varias discusiones sobre dónde se podría establecer un hogar nacional para el pueblo judío, desde el famoso Plan Uganda que hacen los británicos hasta la idea de la Patagonia, la idea del sur de Argentina y Chile, que se plantea de una manera muy firme y muy seria, de una manera muy clara. Por cierto, la migración masiva judía a, por ejemplo, Argentina, que fue durante años una de las grandes comunidades judaicas del mundo fuera de Europa y de Estados Unidos, no se debe tanto al movimiento sionista, sino a que coincide con la migración masiva de rusos fuera del mundo. Y entonces una gran parte de ellos acabó en Buenos Aires porque en aquel entonces Argentina se convirtió entre finales del 19 y principios del 20, hay unos 20 años, donde se convierte con Estados Unidos El prácticamente el paraíso lugar del mundial, mundo sí. que más recibe inmigrantes del mundo. De hecho, en Argentina, cualquiera que, si algún argentino está siguiendo, sabe perfectamente que en Argentina un rusito es un judío. Sí, porque es el pasaporte que llevan. Igual que un turco puede ser un libanés, un sirio.
porque turquíos son todos los que venían con pasaporte del Imperio Turco. Otomano. Entonces, claro, eso, Entonces, no, perfecto. los gallegos, ¿qué es? ¿Porque iban con pasaporte gallego? Claro, no, No, los que no, gallegos, sé, no, sé de dónde viene el gallego, sé dónde aparte viene. eran gallegos, Sí, pues, sí, sí. claro, el gallego tiene Tiene otra su cosa más, pasaporte, pero bueno, ¿verdad? sí. Bueno, que sí, no sé, Menem, que era libanés y cristiano, era un turco. Entonces, bueno, Sí, sí, pues es un turco. Entonces, bueno, pues esto que es muy curioso, es decir, esto significaba que en realidad buscaban un lugar, pero no tenían muy claro dónde. No estaba tan claro. La orientación de por qué no llevar la posible patria judía a Israel tiene dos caminos que acaban coincidiendo por la vía. Siento decirlo para alguien se va a decepcionar. Lo siento, no fue por la conspiración. Fue por la vía de la casualidad, de la literal casualidad. Y es que se juntan dos fenómenos. Uno, que efectivamente había un grupo notable e importante dentro del movimiento sionista original que consideraba que, ¿y por qué no la patria original de los judíos? Y si, ¿por qué no Israel? Entonces, claro, ahí, a esa pregunta, ¿y por qué no Israel?, se planteaban dos problemas. Primero, porque no somos lo suficientes en Claro. Israel como para reclamarlo como una patria nuestra. Punto importante. Esto es un detalle interesante. Los judíos sionistas de finales del 19 eran plenamente conscientes de que en Israel, donde ya había judíos y comunidades hebreas muy pujantes, no eran mayoría. Segundo, porque sabían perfectamente que aquello estaba en manos del Imperio Otomano. Y aunque el Imperio Otomano era, como era bien conocido en la época, el hombre enfermo de Europa, que no paraba de perder territorio y de ser presionado por las potencias dominantes en la época del imperialismo más brutal de la historia humana, que es el periodo del último tercio del XIX, primeros años del Ahí, 20. Carlos, sobre el tema ese, tengo un programa que se llama La crisis otomana con Rubén Villamor, que lo explica muy bien porque Ajá. él sabe mucho de esa No, zona. Rubén es un tipo Sí, fantástico. sí, sí. Pues Sí, ahí. no tengo libros él. Oye, por cierto, muy curioso, el que ha sacado nuevo. Espero que le dediques un programa, Sí, porque es no, muy no, seguro, interesante. seguro. Sí. De los otros. Bueno, pues Va el de caso este, es que, va mira. de los otomanos, sí. Claro, Sí. qué va esto? Es decir, bueno, más o menos. Más o menos, sí. El caso es Al que, final. claro, el problema es que el Imperio Otomano, todo el mundo hablaba de su decadencia, pero es una decadencia dura de pelar. Es decir, no, es que ahora parece muy sencillo, pero no era tan fácil quitarle territorio al Imperio Otomano así como así. Entonces, de hecho, ni siquiera lo planteaban como tal. El problema que se planteaban era más bien lo contrario. Es decir, es que el ser acogidos por el Imperio Otomano les hacía, no eran idiotas, el saber que en cierto modo tendrían que adquirir un modelo de lealtad con quien les estaba acogiendo en esa tierra. Y si a ti te acogen y te dan la nacionalidad porque te la daban, hombre, qué menos que un mínimo de respeto a quien te está ayudando a salir adelante de un territorio que, bajo al menos desde el punto de vista de soberanía, es suyo, no tuyo. Sí. Entonces, este detalle se plantea en el movimiento sionista de una manera muy intensa, porque por un lado, ellos son conscientes claramente de que todo el intento de establecerse en lo que es la Israel actual supone el hacerlo en un territorio donde estás siendo bienvenido, pero no eres ni mayoría ni eres el dueño de la tierra. Con lo cual, ¿cuál es el paso primero? Hacerlo. Claro. Empezar a convertirte en eso, en el dueño de la tierra. Esto es un proceso muy parecido al de Texas de 1835, ¿eh? Cuidado que es muy similar, ¿eh? Y es que, al igual que los empresarios en español los van comprando tierras en Texas, primero por donaciones, porque por España desaparece del mapa al principio, al gobierno mexicano se van extendiendo lentamente y van llegando en un territorio prácticamente despoblado, los israelíes lo hacen en un territorio que también está despoblado. Dice, porque la población es muy pequeña, es decir, salvo las zonas costeras y la propia Jerusalén, es decir, en lo que hoy es, por ejemplo, en la población de Gaza, que hoy son millones de habitantes, vivían 15.000 personas. Es que no había nadie. No había nadie, absolutamente nadie. Entonces, como no había nadie, pero 15.000 personas en el siglo XX, es decir, en el siglo XIX, cuando llegan los primeros colonos, no había nadie. No, no llevaban 100, 200 personas, no había nadie, estaba vacío, completamente en un desierto. Entonces, los beduinos de la zona no tenían ningún inconveniente en que la gente se estableciera en el desierto del Negev o en la Bueno, zona mientras me pujante dejes de Sabana. pasar por aquí con mis dromedarios y tal, y mis Me daba cabras. igual. A las poblaciones ya agrícolas más sedentarias de la zona de lo que hoy es Transjordania, de la zona que rodea todo lo que estructura, que rodea lo que es el centro del Israel actual, pues tampoco les molestaba en No, porque a lo principio. mejor Eran podían judíos. trabajaban a un precio Pero mejor en claro, sus tierras, sí, no, claro. tenían dinero, tenían técnicas Claro. modernas de cultivo, eran gente competente, traían cierta modernidad. Entonces, no eran ni enemigos, ni adversarios, ni les parecían peligrosos, pero además que no lo eran. Con lo cual, en principio, durante los 30 años siguientes, hay un lento goteo de llegada de migrantes
judíos que vienen principalmente del este de Europa, principalmente no, el 90% del este de Europa, pero es verdad que ya muy apoyados por el Congreso Sionista Internacional, que tiene su base principal en el occidente de Europa. Es donde se pueden expresar con libertad, donde pueden tener fuerza económica y donde tienen el apoyo de los grandes banqueros y los grandes, los hombres poderosos del mundo occidental, que muchos de ellos eran judíos y simpatizaban con el movimiento sionista, como por ejemplo los Rothschild, que van a salir luego en el papel porque tienen una vinculación importantísima en la famosa declaración Balfour, de la que hablaremos enseguida. Bueno, el caso es que este proceso se ve interrumpido por un hecho que lo cambia todo, todo de manera radical. Y es que, a poco de comenzar la Primera Guerra Mundial, Turquía se une al eje. Ahí está A las, bueno, al eje, perdón, a las O sea, potencias va, la centrales, puerta que es la central, segunda. sí. Potencias centrales, pero el eje es la segunda. Entonces, la unión de Turquía a Austria-Hungría, Alemania, Es la Bavaria. puntilla al enfermo ya. Claro, es que básicamente cambia todo. Cambia todo porque es curioso, y vamos a un poquito atrás. Cuando en 1911 Italia le declara la guerra a Turquía y se apodera de Libia y del Dodecaneso, de las islas que están enfrente de la costa turca, es verdad que ya la crisis turca parece imparable. Un año después, los pequeños países balcánicos, Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, atacan a Turquía para eliminarla de Europa, literalmente. Albania se hace independiente y, salvo la pequeña Tracia turca, o sea, la zona de Adrianópolis, de Edirne, todo el territorio europeo se pierde en solamente 2 años en dos guerras. Eso significa que, a poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Turquía prácticamente ha sido expulsada del continente europeo. Tiene más o menos lo que tiene ahora mismo, o sea, prácticamente nada. Pero es verdad que sigue teniendo varios millones de población griega, todavía en la costa occidental de Anatolia. Bueno, esas poblaciones expulsadas por la Primera Guerra Mundial, luego lo contamos. Pero es verdad que la población, por ejemplo, judía, sefardita, pasa a ser de población mayoritariamente turca a población mayoritariamente de estados que no son Turquía. Pasan a estar en Serbia, en Austria-Hungría, en Bulgaria y en Grecia, porque las naciones, el territorio que donde vivían ha dejado de ser turco. Es verdad que sigue habiendo grandes comunidades en Estambul o en Edirne, pero no es lo mismo. Es decir, el núcleo principal se ha perdido, con la conexión se rompe. Eso hace y genera un factor muy curioso, y es que casi nadie cuenta, y es que en 1914, por primera vez, los judíos del Imperio Otomano ya no son tanto sefarditas como asquenazíes. Han cambiado de factor, porque empiezan a ser importantes el número de los que hay que viven en la Palestina turca, pero que sobrepasan ya los 100.000. O sea, son ya un número que empieza a crecer y a extenderse, porque las pequeñas comunidades agrarias y la pequeña burguesía comercial se está haciendo lentamente con el control del comercio y la ruta, porque están muy bien vinculados al poder económico de Europa Occidental y a las comunidades que han dejado en sus territorios de procedencia de esta Europa. ¿Qué ocurre? Que la guerra mundial lo cambia todo. Lo bloquea y lo cambia todo, porque convierte al Imperio Otomano en enemigo de los británicos que están en Egipto. Claro. La ofensiva otomana contra Suez fracasa en el año 15 y los británicos piensan que, bueno, que liquidar al hombre enfermo de Europa va a ser pan comido. Ja. Dos desastres, uno en Cutelamara, en la desembocadura del Éufrates contra los turcos, y otro más en Galípoli, dos desastres enormes, le hacen ver a los británicos que la cosa no va a ser tan Hay que simple. empezar por otra forma, aproximación indirecta. Vamos a atacar. Todo, claro, pero todo el mundo sospecha que los judíos de Palestina son de lealtad dudosa al Imperio Otomano. Es verdad que no hacen nada contra los turcos, también esto es detalle importante, pero es porque no tienen fuerza, ni tienen tampoco una organización militar, ni lo han planteado nunca. Sin embargo, también es cierto que algunos de los grandes líderes sionistas apoyan de manera descarada al Imperio Británico. ¿Por qué? Porque saben que la destrucción del Imperio Otomano puede significar, si no, porque nadie se lo ha planteado todavía, el nacimiento de una patria judía allí, sí al menos, bueno, por lo menos un cierto grado de autonomía en manos de, vamos a poner entre comillas, un amo mejor que los turcos. Más moderno, más dinámico, más universal. Hay que recordar que el pueblo judío ya en 1915 estaba repartido por todo el planeta, Claro. con lo cual eran básicamente un mundo de comerciantes y de burguesía extendida por todo el planeta, incluyendo
lo que ya era la primera potencia económica del mundo, que los Estados Unidos. Eso es un dato Tener tenía. importante, sí. Una Es un cosa, dato fundamental. vital, una cosa importante también que los judíos que estaban en las tierras de lo que llamamos ahora Palestina, Israel, ¿no? Muchos de ellos también formaron parte del ejército otomano, como ciudadanos de otomanos, ¿no? Claro, sí, pero con matices. A ver, ellos estaban. Es que el Imperio Otomano tenía una estructura de reclutamiento muy especial. Es decir, en realidad, a ver, el Imperio Otomano tenía dos problemas esenciales que se empieza a plantear a mediados del siglo XIX. Bueno, después de la destrucción de los jenízaros en Sí. 1926 ya es un problema muy grande. Y es que, eso te lo contará muy bien Rubén. Y es que el problema que tenían es que ellos no se fiaban demasiado de la lealtad de las naciones o de los pueblos cristianos de su propio imperio. Entonces, ese problema hacía que el núcleo de fuerza del ejército otomano fuera básicamente turco. Turco, turco, no digo musulmán, digo turco, porque los árabes son tan musulmanes como ellos, los sirios, los Sí, libaneses sí, sí. o los iraquíes. Es decir, pero no se fiaban del todo. Entonces, aparte de todos los judíos eran una minoría ínfima, era un núcleo muy pequeñito. Hay los dos, combaten parte del Imperio Británico y también combaten con los ingleses, porque hay un batallón, un batallón de mulas, que es decir, bueno, una cosa, una El unión de batallón de mulas, etnias, justo, ese. claro, que crean los británicos, pero bueno, realmente digamos que el eje del cambio es cuando Lawrence intenta promover, con el servicio secreto británico y con el imperio británico detrás, apoyar a la rebelión de los hachemitas de Hussein en el interior de Arabia contra los turcos. Esa famosa rebelión, bien conocida por la película de Lawrence de Arabia, que es muy conocida, donde el papel del líder hachemita lo hace Omar Sharif, que luego va a ser la familia gobernante en Irak y en Jordania. En Irak lo perdieron, en Jordania y siguen todavía, y siguen aún en el trono. Es decir, que son los líderes o impulsores de la rebelión árabe que luego acaban creando cuatro países diferentes, Y que porque hay que crean por un recordar lado que no eran de esa Transjordania, zona. No sé. claro, por un lado Transjordania, por otro lado Irak, por otro lado la propia Arabia Saudí y luego las escisiones laterales que no dependen de ellos, porque no tienen nada que ver, como los Yemen, Omán y demás. El caso es que cuando la primera guerra mundial entra en su fase final, se produce un hecho que lo cambia todo. Y es que la ofensiva británica desde Egipto y desde la boca del Éufrates sigue avanzando y las tropas imperiales británicas, australianos, británicos, neozelandeses, ocupan Jerusalén a finales del año 17. Eso es un cambio fundamental en la psicología, en la mente del medio mundo. O sea, hoy no lo vemos, no nos damos cuenta. Es decir, yo aconsejo a No, cualquiera no, que sea claro, esto es político. como la vuelta de los cruzados, de los francos ahí. Exacto, Claro, o sea, no tengo dudas de ninguna. verdad, que alguien pueda, si puede, lea los artículos de Blasco Ibáñez, gran aleadófilo, que en aquel entonces era corresponsal, él pasó la guerra en Francia. Entonces, cuando los británicos ocupan Jerusalén, o sea, es que fue una sensación de que hacía 1000 años que los europeos no estaban allí, de que habían vuelto donde tenían que volver y que la Tierra Santa estaba de nuevo en manos cristianas. O sea, los judíos no los consideraban. Pero entonces se produce un incidente. Y ese incidente sí que tiene una enorme importancia en lo que va a ocurrir en el futuro. Yo diría que más por el tema simbólico que realmente por lo que realmente significó desde un punto de vista práctico. Y es que cuando los británicos ocupan Jerusalén, el 2 de noviembre de 1917, el que era responsable de la política exterior británica, que era Lord Balfour, le manda una carta al barón Lionel Walter Rothschild, que era uno de los principales líderes de la comunidad judía en Gran Bretaña y además un gran defensor del movimiento sionista. En esta carta, que bueno, que debe transmitirse a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda, se produce lo que es una declaración en la cual, en apariencia, el gobierno británico, no deja de ser el ministro de Relaciones Exteriores británico, lo que sea el ministro, hoy sería el ministro de Asuntos Exteriores, apoya la creación de una patria judía en Palestina, Voy a lo que él leer, llama leo la carta. un hogar Sí, nacional. Sí, lee la la carta, adelante. declaración Balfour. El gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Claro, porque claro, Fíjate qué si tú dabas interesante. el país de... Claro, claro, Estás sí. dejándolo muy claro, estás Claro. dejándolo muy claro, pero además con un matiz, y es que nadie puede decir que fuera algo improvisado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto es en noviembre, es el día 2 de noviembre del 17, pero
El 7 de febrero, ya Mark Sykes, que era el secretario del gabinete británico, había iniciado conversaciones tanto con Rothschild, con el barón Rothschild, como con Jane Weizmann, luego presidente honorario del Estado de Israel, que presentaron un proyecto para lo que fue la declaración que se iba a publicar en teoría en principio el 19 de junio. Hubo varios borradores que fueron discutidos hasta que finalmente, porque claro, aquí la cuestión era que no solamente había organizaciones sionistas, había organizaciones judías que no eran sionistas, este es un detalle importante, y luego había que contar de alguna manera con la población de Palestina, que era árabe, pero que en gran parte era cristiana, tanto católica como maronita, como armenia, como ortodoxa. Entonces, las comunidades cristianas o musulmanas de Palestina, todas árabes en el sentido que eran culturalmente de habla árabe y eran árabes, tenían que ser consultadas de alguna forma, porque al fin y al cabo era su territorio y su territorio y los ingleses acaban de llegar. De hecho, acaban de ocupar el territorio. Bueno, la resistencia en el norte es un poco más dura, los turcos tienen apoyo alemán, es decir, bueno, desde el mando hasta equipo, material, etcétera, la cosa aguanta hasta la batalla de Megido, que es un verdadero desastre ya a finales del 18, que es cuando el frente turco se hunde y los turcos pierden ya no solamente lo que es el sur de Líbano, sino que se adentran las tropas aliadas en lo que es Siria y alcanzan lo que hoy es la frontera de Turquía con Siria. Entonces, el hundimiento del poder otomano dejó un vacío gigantesco que las comunidades tribales árabes no pueden cubrir. El ejército británico se convierte, por tanto, sin querer, en una fuerza de ocupación. Esto es un detalle importante, porque no era su intención en absoluto. Lo que ocurre es que al hundimiento del poder otomano le sigue, pues bueno, es que a veces se olvida, pero el Tratado de Sèvres, el que llega al acuerdo forzado con los restos del Imperio Otomano, es tan brutal como Versalles. La diferencia es que Turquía no aguanta hasta lo que pasó en Europa Occidental, que es la llegada del nazismo con Hitler, sino que los turcos, con Mustafa Kemal, de alguna manera rechazan el tratado ya en el año 22. Bueno, hay una guerra entre Turquía y Grecia, intercambios de población, y los turcos, que han abandonado cualquier intento, porque no tienen ninguna posibilidad ni van a conseguirlo jamás, todo el territorio que han perdido no queda en manos de una sola potencia europea, sino que es repartido. Los franceses se Básicamente, quedan con una zona. los franceses se quedan con Líbano y Sí. Siria, y los británicos se quedan con Palestina e Irak. De manera que, al quedarse con Palestina e Irak, te he dicho Palestina porque Palestina integraba lo que luego van a ser el actual Estado de Sí, Israel sí. más Jordania. Más Jordania, que era Transjordania, porque se crean dos reinos títeres, básicamente, uno Transjordania y otro Irak, que se entregan a dos miembros de la familia hachemita, que son los que han apoyado la Padre y rebelión. sí, hijo, dos hermanos, ¿no? O hijo y padre. Eso es, sí, son hermanos. Sí. Uno se queda con Irak y el otro se queda con Transjordania. ¿Por qué? Bueno, Transjordania porque cubre la La orilla oriental. orilla oriental del Jordán. Sí. Eso es. Y luego la familia Saud son los saudíes, que son los que se quedan con Arabia. Aquí hay una Es decir, cosa que, espera, que es importante que no, que a lo mejor hay que matizar, que aquí hubo dos promesas, una por escrito y otra de palabra. Por un lado, por escrito Balfour, pero después está por palabra el Lores de Arabia y los demás que habían ahí está. prometido también una esto. Claro, esto choca por todos lados, Claro, claro. el problema es que la promesa de Lawrence y el gobierno británico a los Claro. líderes árabes que han secundado la rebelión tienen un problema, y es que aunque reconocen formalmente la independencia de Irak y de Transjordania, ambos son protectorados realmente. O sea, hasta los años 30, hasta 1931, 32, básicamente durante una década, aunque son formalmente naciones independientes, ni Jordania, ni Transjordania, ni Irak lo son en la práctica. Con un matiz, y es que, a diferencia del territorio iraquí o del territorio jordano, la zona de Palestina que luego va a conformar el Estado israelí y el Estado palestino, porque los dos existieron con la declaración de la ONU, queda bajo mandato de protectorado británico. Nunca se les entrega a los líderes árabes. Jamás. Con lo cual, eso contraviene la promesa hecha por Lawrence a los líderes árabes, que a su vez era incompatible con la De promesa hecha Balfour, por claro. Balfour a la comunidad judía. Entonces, con lo cual ya tenemos la raíz del problema. Y es que tú has prometido lo mismo a dos grupos diferentes, que curiosamente, y todavía entonces, no tienen aún un enfrentamiento físico. Es decir, son vecinos que han perdido de repente la autoridad turca. Es decir, es como decir, me han cambiado la cabeza de la administración. Yo vivo exactamente igual, no me ha cambiado nada. La diferencia es que mi dueño y señor no está en Constantinopla, en Estambul,
sino que está en Londres. Sí. Entonces, el otro matiz es que me acaban de definir el territorio. Esto sí que es importante. Y Joar no lo cita a nadie nunca. Es que el territorio de lo que va a ser el litigio lo fijan los británicos. Sí, sí. Porque el territorio es los restos. No, y lo importante, claro, y lo importante, claro, que solo hablamos de Palestina centrándonos en lo que ahora es Israel y Palestina, claro, pero claro, no en la Palestina auténtica que los británicos recibieron en el protectorado. Eso se lo solté yo el otro día en un debate a uno y dije, pero si más de la mitad del territorio de Palestina se lo dieron los británicos a Jordania. Claro, y dice, quedó así una cara. Claro, si tú quitas Jordania, claro, quitas Irak, quitas la parte de Sahara de Egipto, no tocas Líbano, que está en manos francesas, lo que te queda eso es Palestina. Para pum, ahí lo tienes. Y ahí tienes que hacer convivir a dos comunidades. Hay una cosa en el mapa, lo voy a poner, el famoso mapa de los funcionarios, Sky San Picot, o sea, este Sky San Picot. En el programa con Rubén o en el Carlos Caballero Jurado, que tratamos el tema del fin del Imperio Otomano con Carlos Caballero Jurado, que lo invito a la gente a ver el programa, dijo que esto en una tarde lo solucioné. Cogió el mapa, dijo las líneas, dijo lo solucioné. En una tarde, mira, ya está, solucionado. Pero es que al estilo europeo colonial, como sí, si sí, sí, el tratado sí, de Berlín del 85, tú coges y dibujas. Había dos elementos que se suelen olvidar. Uno, los británicos solo tienen interés en dos cosas. En mantener el eje abierto, Mar Rojo, el canal Suez. Mediterráneo, el canal de Suez. Mm. Eso para ellos es vital, porque para ellos es el eje de comunicación con la India, que es la joya de su corona. Y bajo ningún concepto iban a aceptar que a ambos lados del canal de Suez pudiera haber una potencia enemiga, fuera la que fuera. Con lo cual, por un lado, ellos quieren eso, pero por otro lado, bueno, ellos tienen una política de restauración de una patria para los judíos, más o menos simbólica, y también tienen una especie de compromiso con los árabes que les han ayudado contra los turcos en la guerra mundial. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, a ver, a los que han ganado la guerra, a los hachemíes, que no sé, a ver, a ti te doy Irak y a ti te doy Jordania, los dejáis en paz. A los egipcios los alejas, los mantienes en Suez, es decir, los mantienes porque el reino egipcio existe, eso, sí, sí. Pero los británicos tienen el control del canal. Es un títere de los... Eso es, sí, son básicamente es una nación que tiene su independencia, pero que tiene tropas británicas asentadas allí, exactamente igual que le pasa a Jordania. Jordania, de hecho, su único y microscópico ejército es la Legión Árabe, que sirve a los británicos. Y que tiene un mando británico, está en manos de un general británico. No, ya se hace muy poco, ¿eh? No, pues está muy poco. Sí, literalmente, la Legión Árabe, el ejército jordano, está en manos de un... Y luego están los iraquíes, que bueno, que luego traicionarán al Imperio Británico cuando con Rashid Ali se unen al eje en el año 41, pero es una historia aparte. El hecho es que sí hay una cuestión importante en los años 20, que es cuando empieza a radicalizarse la cosa. En los años 20, los judíos siguen llegando, pero ahora tienen una doble ventaja. Ahora los judíos se mueven en un entorno legal que conocen muy bien, que es el del Reino Unido. Claro. Ya no estás hablando de negociar con turcos, hablas de negociar con gente de tu propio país. Muchos son ingleses los que mueven el dinero. Y empieza a llegar el capital americano. Sionistas de Estados Unidos con dinero que empiezan a apoyar a los movimientos sionistas que están comprando tierras y territorio de manera legal, completamente, en lo que va a ser luego Israel. Esas comunidades empiezan a organizarse en modelos territoriales que empiezan a ocupar ya el campo, los kibbutz. Es decir, empiezan a crear comunidades campesinas muy organizadas, autosuficientes, con sus propios sistemas de defensa, porque empiezan a tener pequeños roces con la población local. A esto es algo importante que lo puedo explicar, lo explicamos. Bueno, primero yo suelto un poco y después tú completas. Básicamente hay grupos armados también árabes en contra de los israelíes, y los israelíes también comienzan a generar grupos armados de defensa, lo llaman así, que es la Hananá, ¿no? Que tiene su antecedente. Y el Irgun, el Hananá. Sí, pero el Irgun surge después más ofensivo, ¿no? Es un poco más. Exacto, exacto. Entonces, el principio consiste en que de repente los líderes árabes empiezan a ver, primero, que no han conseguido la promesa que les dieron los británicos durante la guerra. Se sienten traicionados. Hay un nacionalismo árabe, tanto en Egipto como en Jordania y en Irak, que se siente traicionado. Sí. Oye, nos habéis prometido esto cuando acabara la guerra porque os ayudamos contra los turcos, y ahora nos encontramos con que el núcleo del territorio, el principal, el que tiene acceso al Mediterráneo, el que es la zona más rica, donde están los valles más fértiles, porque no todo es un desierto, está en vuestras manos. Pero hay algo más. Tenéis el control de Jerusalén, que es una ciudad sagrada del Islam, como del cristianismo y del judaísmo, de las tres religiones.
Entonces, el problema consiste en que se van dando cuenta en los años 20, de una manera muy clara, pero de manera muy clara, que los judíos están lentamente comprando el territorio. Lentamente. Otro tipo de planes, como el famoso Plan Uganda de 1903, del secretario de las colonias, de Joseph Chamberlain, o el Plan de Patagonia, todo eso había muerto ya, con lo cual ya no había duda alguna después de la muerte de Harris en 1904, y sobre todo a partir de enero del 14, enero del 14, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando el barón Rothschild y Bismarck llegan al acuerdo como miembro de la, bueno, de la, era, el barón Rothschild era parte de la rama francesa realmente de los Rothschild, pero es uno de los principales defensores del movimiento sionista, tiene un montón de dinero, es uno de los más ricos del mundo, y tiene un proyecto que es la construcción de una universidad hebrea en Jerusalén. Pero claro, esto es antes del comienzo de la guerra. Una vez que la guerra empieza, ellos se van dando cuenta que las colonias judías agrícolas que habían ido instalando están teniendo un éxito más que notable. A través de, bueno, de una asociación que se llama la Asociación de Colonización Judía, que había nacido en 1899, y que estaba teniendo un éxito enorme, se va lentamente atrayendo más y más y más campesinos y emigrantes judíos a Palestina. Ah, y eso también Esto, hace que no se use jornaleros árabes. claro, eso hace que efectivamente los jornaleros árabes y los temporeros van siendo apartados, no son necesarios, su técnica y su conocimiento es muy inferior al que traen a los nuevos emigrantes, muchos de ellos con capital y con tecnología moderna occidental, que empiezan a crear unas comunidades agrícolas que, por cierto, son un éxito total. Funcionan muy bien, dan un montón de ingresos, empiezan a extenderse de una manera muy exitosa y además se produce otro hecho añadido, que también tiene una importancia enorme, y es que no solamente funcionan bien, sino que los pogromos que siguen después de la Primera Guerra Mundial con el caos absoluto que se convierte en Centro Europa, de Europa del Este, si tanto bueno, la Guerra Civil Rusa, que es un verdadero horror, los conflictos en el desmembramiento de Austria-Hungría, las persecuciones en Polonia, pues eso hace que vaya aumentando el capital de gente interesada en emigrar a Palestina. Como las asociaciones occidentales tienen dinero y tienen fuerza y tienen capacidad para apoyar cualquier tipo de traslado de población allí, van aprobando cada vez más y más y más grupos de colonización que empiezan a emigrar de manera general. Eso hace que a principios de los años 30, bueno, pues lo que parecía un camino muy claro se empieza a convertir en una especie como de oleada imparable. ¿Dónde está entonces el problema? Pues el problema viene pues por algo bastante claro, y es que en 1933 los nazis se hacen con Ahí el está. control del poder en Alemania. Eso hace que, bueno, que la alarma entre las comunidades judías en Europa Occidental sea inmenso y que, bueno, pues que la idea de emigrar a la Palestina bajo control británico pues sea vista con enorme simpatía por una gran cantidad de gente. Claro, esto va a tener una reacción, y es que, bueno, pues alguien se puede imaginar que en Palestina la declaración Balfour entre los árabes no sienta bien. Pero como la declaración Balfour se hace nada más llegar los británicos a la zona, tampoco genera una especial alarma. Lo empieza a generar después, cuando se van dando cuenta de que el compromiso británico de una patria judía no es tan serio como podía haber parecido en un primer momento, pero sí lo suficientemente sólido para que todo el mundo sepa que los británicos no lo han olvidado. Entonces, eso hace que la población originaria árabe empiece a decir, oiga, aquí hay unos tipos que no paran de llegar, que vienen ya de media Europa y de América, que están ocupando terrenos, que están construyendo comunidades agrarias, que están extendiéndose, que son cada día más numerosos y que amenazan claramente nuestra convivencia porque amenazan con ser mayoría en algunas zonas tradicionalmente nuestras. Es decir, como ocurre siempre cuando ocurre una inmigración, ya sea legal o no, sobre un terreno que no es el tuyo, y donde no hay una integración cultural, joder, alguien debería tomar nota de estas cosas, Sí, bueno, pero ya la historia no enseña a pero la gente. Ya, tú, tranquilo, que que esto no, no la historia no aprende la enseña gente, nada, ya me ¿no? doy cuenta. Ya a los romanos les pasó, Evidentemente, ¿no? lo que empieza en el siglo XIX, que una población que llega más o menos como la tuya, no se parece igual a lo que ocurre en 1920. En 1920-30, la gente que va llegando de América y de Europa es totalmente diferente a la población
que vive allí. Claro, no, son gente ya de urbanitas de ciudad. Y... Son europeos o americanos, no tienen nada que ver con la población árabe que vive en la zona. Son gente totalmente diferente, muchos, en muchos de los casos, en muchísimos casos, con un índice de secularización total, muy poco religiosos la mayor parte de ellos, que simplemente lo que tienen es, ni siquiera tiene un concepto como tal de ser judíos, o sea, son por una cosa más bien de tema, casi iba a decir, hasta mítico-cultural que otra cuestión, pero que son gente que ven que allí hay un buen camino para poder establecer una buena vida y que les puede parecer una oportunidad mejor que quedarse bajo las persecuciones de Europa o las amenazas. Hay un concepto que lleva al poder. Hay un concepto, Carlos, que es la alía, ¿no? Que es ese éxodo, esa llegada a Israel, ¿no? Claro. Una cosa solo. Hay que tener en cuenta que el jerife de la Meca, o sea, en Arabia, y los principales líderes que habían apoyado la rebelión árabe contra los turcos en apoyo británico, se oponen claramente al plan Sykes-Picot. Si dicen que eso es una barbaridad y que eso no debe ir a ninguna parte. Y por cierto, y esto es importante, el Papa, que se olvida a veces este detalle, en la Iglesia Católica, Benedicto XV, se muestra claramente a favor en un primer momento de la emigración judía bajo el grupo, el liderazgo sionista, a Palestina. Y cuando se produce la declaración Balfour, es decir, lo que había sido una especie de apoyo clarísimo de la Iglesia Católica al movimiento sionista en Palestina, se convierte curiosamente en una oposición. Porque la cúpula de la cristiandad católica se da cuenta que eso es una amenaza no solamente contra los musulmanes, sino a lo mejor también contra las comunidades cristianas católicas de Oriente Medio y de Palestina, que eran árabes al fin y al cabo también, pero que llevaban allí asentados miles de años, porque derivaban directamente de los primeros habitantes convertidos al cristianismo en la época del Imperio Romano. Entonces, esto, bueno, pues genera un grave problema que ya no va a tener nunca solución. Y aquí hay otro matiz importante. En 1922, al poco de la Guerra Mundial, el Congreso de Estados Unidos, 1922, fijaos que la guerra acaba en el 18, el Congreso americano no se pronuncia hasta después del Tratado de Versalles, que es el 19, y de los acuerdos de Wilson sobre la creación de la Sociedad de Naciones. Bueno, pues en 1922 el Congreso hace una resolución, la famosa resolución Lodge-Fitch, que establece que, a pesar de que hay una oposición del Departamento de Estado, que es quien lleva la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos, sostiene y declara el apoyo de los Estados Unidos a la constitución prácticamente futura de un Estado judío, puesto que apoya clarísimamente la declaración Balfour y el derecho del pueblo hebreo a disponer de una patria en lo que ellos llaman su hogar ancestral. A ver, aquí hay una cuestión, y es que, y eso es bien conocido por cualquiera que le guste la historia americana, y es que el protestantismo norteamericano está enormemente influido por elementos bíblicos. Sí, claro, Antiguo Testamento. Es más, el protestantismo se basa casi en muchas cosas más en el Antiguo Testamento que el catolicismo. Sí, sí, es cierto. Sobre todo los calvinistas, tal, de algunos grupos como los calvinistas, los puritanos, que eran calvinistas, al fin y al cabo, que es una extensión calvinista, que dan nacimiento a lo que es la moderna ideología de los Estados Unidos, porque al fin y al cabo los puritanos que llegan a Plymouth, que eran Massachusetts, que crean los creadores de Estados Unidos, estaban muy vinculados a esta tradición hebraica del Antiguo Testamento y demás, que hace que la simpatía fuera natural. En aquel entonces, además, la gran élite anglosajona americana estaba ya muy mezclada con grupos judíos de alto nivel en las finanzas, muchos relacionados con el barón Rothschild en Europa y con otras familias importantes que eran judíos, y hace que la declaración Lodge-Fitz se represente de repente como un apoyo inesperado a que la creación de una patria Israel no solamente contaba con el apoyo de los británicos, que eran los dueños señores, al fin y al cabo, en ese momento del territorio palestino, sino que podían también contar con el apoyo de los Estados Unidos. En cuanto a los británicos, lo curioso es que van cambiando lentamente, porque se produce un hecho muy curioso, y es que después de la declaración Balfour, cuando Curzon, el famoso Lord Curzon, el de la famosa línea de demarcación en Polonia, que es decir, que luego no hacen caso los polacos ni los rusos, bueno, cuando Lord Curzon tiene que heredar, después ya de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la declaración Balfour, pues los británicos se dan cuenta, bueno, pues que acaban de pegar una patada a un avispero. Es decir, que claro, que donde no había un problema, tú lo has creado. Porque al crearlo tú, es decir, al
tener tú el control del territorio, ahora tú eres el responsable Claro. de lo que allí va a ocurrir. Y cuando se acabe el Entonces, por un mandato, ve cómo lado, lo repartes. claro, entonces el problema es que se les da una especie como de situación absolutamente insostenible, porque por un lado tienen una incompatibilidad de manifiesta para al mismo tiempo apoyar la declaración Balfour y luego respetar a las minorías, bueno, minorías no, a las mayorías árabes, cristianas o musulmanas que están en el territorio. Primer problema. Segundo, porque tienes un malentendido en la propia estructura de la declaración Balfour, y es que si tú has dicho por tu retórica que tienes que respetar los derechos de las poblaciones que territorialmente están asentadas allí desde tiempo atrás, ¿cómo lo compaginas con la declaración de constituirles un Estado encima? Que encima no es el tuyo, porque ni étnica ni religiosamente se aproxima o se parece a la gente que vive allí. Tercero, que la declaración Balfour, nadie se cree en el mundo árabe en esos años que fuera, infundadamente, bueno, que fuera una indiscreción. Están todos convencidos que fue una declaración claramente meditada y filtrada a propósito para decir lo que la declaración decía, y que el gobierno británico apoyaba la creación de un Estado judío en territorio de Palestina. Bueno, esto hace que la operación, la opinión británica, que estaba bastante dividida, que en principio era bastante simpatizante con la causa sionista, va cambiando porque, claro, a partir de los años 30 empiezan a darse cuenta Hay una, espera, de que, una bueno, de pregunta, que. espera, Carlos, que recuerdo y en tu libro me lo recordé, y el otro día en un chat alguien decía que era todo culpa de Churchill, cuando realmente Churchill era más bien proárabe, y de hecho había cogido incluso el tema de Lawrence como asesor para el tema de Palestina y el protectorado. Es decir, la gente a veces no sé qué habla o todo es culpa de Churchill, ¿no? Y ahora vamos para allá. Y realmente Churchill no era proisraelí en este momento. A ver, Churchill, Cuando cuando se produce llegó, la votación. tuvo un mandato en el 20 algo, así A que ver, bueno. es que esto es importante. Hay un libro blanco, el famoso libro blanco de Churchill, que se publica en el año 22, en junio del 22, que deriva, vamos, del rechazo de la Cámara de los Lores al mandato de la incorporación de la Declaración Balfour al mandato de Palestina. Esto es importante. Entonces, Churchill es uno de los que se opone, claramente. Y se opone porque sabe que si lo hace, si incorpora la declaración Balfour al mando de Palestina, vas a generar un conflicto automáticamente. Entonces, realmente, es decir, Churchill yo no es que le considere proárabe, no lo era. Tampoco era un enemigo de los judíos, está un tema bastante intermedio. Es decir, pero era un gran defensor del Imperio Británico, No, no, pero porque que eso es lo está que le claro que interesaba y no le fue gustaba. el que Entonces, apoyó el Estado él. de Israel. O sea, No, 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 la no. gente, Él no era sé, la quien se gente apoya. habla unas cosas que tampoco no A entiendo. ver, él. No se opone a la creación en los años Sí, 40, a sí. la creación, por cierto, él había perdido el mandato porque él pierde las elecciones en el 45. Al acabar la Guerra Mundial, Churchill pierde las Sí, elecciones. O el mismo sea, al lo mes vuelve lo a echan. recuperar años Sí. después, pero él echa, le vota, con lo Bueno, se cual dedica eso a ni, escribir ese tiempo. ni pincha ni corta. Es verdad decir que, en realidad, como el mandato es un instrumento creado por el gobierno británico para poder controlar un territorio que no quiere dar a los árabes, pero tampoco se atreve a dar el paso de crear un Estado judío porque es una locura, entonces se queda en una situación muy incómoda. Porque quedan ocupando literalmente un territorio cuando su intención no era esa. Entonces, eso sí que les pilla a contrapié y los deja muy jorobados. Entonces, ¿cuál es el problema a medio largo plazo? Y es que llega un momento que, sobre todo cuando se empieza a notar el impacto del nazismo y empieza a haber una afluencia masiva de colonos europeos Ahí a está, Israel. hay una cosa, por ejemplo, que la gente puede que no sepa, pero, por ejemplo, cuando se fletaron barcos de judíos que querían marchar de Alemania, hubo países que no los recibieron y los devolvieron a Alemania en el 38 o Efectivamente, el 39, o sea, pero muchísimos, o sea, sí. los judíos no, a nivel masivo contaban con una oposición enorme en una gran parte de la población europea, es la realidad de la vida. Es decir, siempre los han considerado como algo ajeno, aunque estuvieran totalmente imbricados en la política y en la economía y en la sociedad. El hecho es que en 1936 se produce un problema gravísimo, que coincide más o menos con la Guerra Civil Española, son los mismos años, 36-39, que es que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la afluencia ya judía y la organización ya pseudomilitar, porque ya no vamos a engañarnos, es decir, los dos grupos paramilitares que he citado, el Hanak y el Irgun, crean y se hacen para proteger, en principio, a las colonias judías que están establecidas en Palestina, en principio, claramente de los árabes, o sea, de cualquier conflicto con sus vecinos. Pero digo, de cualquier vecino con sus vecinos, porque los comienzos, es decir, vamos, porque los conflictos empiezan a ocurrir. Es decir, hay un momento en el año 36 en que la población árabe de Palestina hace inicio a una revuelta contra el gobierno británico.
Entonces, bueno, contra el mandato británico en Palestina. Entonces, esto lo inicia, bueno, el Alto Comité Árabe se declara en una especie de huelga general y empiezan una especie de boicot a cualquier intercambio con las comunidades judías, es decir, con las comunidades judías establecidas, de manera que lo que buscan es aislarlos por la vía económica, simplemente, es decir, no colaborar con ellos, no trabajar con ellos y mantenerlos lo más alejado posible de cualquier colaboración con los británicos. ¿Dónde viene el problema? Pues que todo el mundo sabe, en el año 36, que los árabes, que acaban de insurreccionarse, están recibiendo armamento y dinero. ¿De dónde? De la Alemania nazi y del Italia fascista. Claro. Entonces, claro, eso al gobierno británico la alarma en extremo. Le deja muy preocupado. Los británicos prohíben la inmigración judía a Palestina, crean una especie de situación de prohibición para evitar que la población israelí, la población judía, siga aumentando. Se asusta muchísimo, la represión británica es bastante dura, de más de 2.000 casas son demolidas, hay un control policial completo sobre la población, más de 9.000 palestinos son expulsados, son sentenciados a muerte, aunque luego no se mataron a más de 100, pero en principio la revuelta es aplastada absolutamente. En total, se dice pronto, los británicos matan a unos 5.000 árabes palestinos y hay unos 10.000 heridos graves. O sea, es una represión dura. Bueno, a nivel de los años 30 es hasta blandita, porque no eran como ahora, ¿no? Si ahora matas a 5.000 personas y, bueno, te llevan a... Llevan a dos tiempos. Al infierno, literalmente. Ahí, mira, la foto esta, la yo creo que estoy poniendo una foto de la revuelta árabe con una MG alemana. Están los árabes. Sí, sí, claro. Sí. No. O sea, además, empiezan a apoyar de manera descarada. El gobierno nazi empieza a poner dinero y material. Aquí y empieza el delirio de amor con el mufti de Jerusalén, ¿no? Exacto. El mufti de Jerusalén se convierte en uno de los grandes aliados del eje. Lo va a ser toda la guerra mundial. Y después va a ser uno de los grandes instigadores del intento de la expulsión y aniquilamiento de los judíos en Israel, después de la creación del Estado en el año 48. Bueno, el hecho es que, claro, la llegada de los inmigrantes judíos del este de Europa, principalmente del este, que había llegado de manera continua, no solamente por lo que era una tradición ya del siglo XIX, sino por los terribles efectos de la Revolución Rusa, que genera otra oleada masiva de inmigrantes de lo que hoy es Ucrania y Rusia a Palestina, se une a la llegada, al comienzo de la llegada de alemanes austriacos que escapan del nazismo. Bueno, esto hace que la rebelión árabe que se produce entre el 36 y el 39, pues genere un problema. Por cierto, para que alguien se haga una idea, solamente en el periodo, es decir, en el periodo entre 1932 y 1938, llegaron 225.000 judíos a Palestina. Pero atención, en 1931, los judíos de Palestina eran ya 1.000.000, el total de la población era 1.011.000, de los cuales los judíos eran aproximadamente el 17%. 17% es un número que ahora podríamos considerar que es poco, pero una Palestina increíblemente desierta comparada con la población que tiene ahora. Para que les haga la idea, todo el mandato británico de Palestina, que incorpora la Transjordania actual, Gaza, por supuesto, y todo lo que es Israel, tenía un tercio de la población que tiene actualmente Gaza. Gaza es una franja que va como de Móstoles a Alcalá de Henares, para que hagas una idea. Bueno, pues un tercio de la población, es decir, la población de Gaza actual es tres veces más grande que la población que tenía Palestina en el año 31. Este es otro de los problemas. Entonces, claro, sobre esa población de 1.100.000, perdón, de 1.000.000 de personas, te llegan de repente un cuarto de millón. Ah, eso llegan, ¿eh? Aquí. Claro, es que exacto. Pero aquí te llegan, pero sobre 47 millones, no sobre un millón. No, bueno, en Europa. Entonces, claro, no, a ver, ahí es una burrada de... Es abrumador. Y luego había otro problema. El tipo de población en el siglo XIX, lo que se llama el Istan, el sistema de propiedad que tenía el Imperio Otomano, favorecía muchísimo la compra de terrenos por parte de los inversores sionistas, que con dinero y apoyo europeo y americano pues estaban comprando tierras para los inmigrantes que iban llegando de toda Europa. Sin embargo, el caso es que todo esto fue cambiando, porque hay un momento que ya los propios árabes se dan cuenta que no pueden seguir vendiendo tierras a los árabes, perdón, a los judíos, porque es un suicidio colectivo masivo. Sí, porque lo único que están haciendo es atraer a la gente que te va a echar de tu propio territorio, y como encima son muchos, van a constituir una mayoría en territorios donde tradicionalmente, por el tipo de economía, la población no era muy densa. Una parte enorme de la población, sobre todo en todo lo que es la franja sur del territorio que hoy es Israel, eran beduinos. Por cierto, lo siguen siendo. Sí, y sí. Por cierto, son grandes aliados de Israel. Eso no, tienen una unidad de exploradores beduinos, que es mejor. Pero bueno,
Y yo lo voy a decir, y esto sí lo digo entre paréntesis, pero la realidad. Los árabes que mejor viven del mundo son los que son ciudadanos de Israel. Bueno, un 25% Pero quizá. sin duda alguna. Pero sin duda alguna, o sea, claramente. Y algunos, como el caso de algunos drusos, que no son graves, que algunos drusos, y los beduinos de la zona del Negev, son íntimos aliados de Israel desde el principio. Nunca han dejado de serlo, y los israelíes los valoran en lo que valen, por cierto. Tú has citado la unidad que es esencial en el ejército israelí, por cierto, para el control de fronteras sur, hasta acaba. Bueno, el caso es que el sistema de colonización agrícola, que es prácticamente los judíos destinaban el 75% de sus inversiones a la compra de tierras, instalaciones de regadíos, sistemas de estructuras de agrícolas nuevas, ganadería. Claro, eso va creando una especie de estructura en red que va expulsando poco a poco a la población árabe y la va alejando de zonas en las que empiezan a ser minoría o, en el caso de las poblaciones nómadas de tipo beduino, porque ven que sus viejos territorios de pastoreo de oveja y de, bueno, de cabra, pues se van perdiendo porque los judíos empiezan a establecer comunidades agrarias que utilizan el agua, los pozos, para generar zonas de regadío, lo que es bien conocido que ha hecho Israel, que es una verdadera maravilla, las cosas como son. El caso es que los líderes árabes empiezan a verse claramente amenazados y empiezan a presionar al gobierno británico para que acabe con eso de una vez. Esto, Como una cosa, espera, que es importante, cuando hablamos de líderes árabes, hay que recordar que cuando, no es un territorio que digamos democrático como es ahora, que todos iguales, ahí funcionan con el clan, es No, decir, son todos clanes, son son todos clanes clanes territoriales y donde tribus en las que un señor manda sobre toda una comarca, es decir, es muy parecido a un claro, y sistema. además durante el tiempo otomano se había mantenido en orden porque los turcos los mantenían a raya, si no se hubieran matado entre ellos mismos, Claro. porque encima se odiaban, o sea, que es otro de los problemas que han tenido toda la vida. Entonces, el hecho de esto es que los clanes árabes encima estuvieran enemistados. Ah, porque es cierto, hay un matiz importante. Dentro de los árabes, las comunidades cristianas son principalmente urbanas, o sea, en Sí, Belén, en sí, Nazaret, sí. en Jerusalén, en tanto que las comunidades musulmanas eran urbanas y al mismo tiempo campesinas. Todo el nomadeo era, en cambio, musulmán, al 100%. O sea, los nómadas eran musulmanes, los beduinos lo eran. En cambio, entre las clases urbanas había musulmanes y cristianos, y los cristianos eran básicamente urbanos, eran principalmente clases urbanas. Con lo cual, los israelíes, y los judíos, se van encontrando con que tienen un terreno nuevo, que es el establecer comunidades campesinas agrarias en un modelo que nadie se le había ocurrido hacer, jamás. Entonces, claro, el hecho es que, bueno, la presión que empieza a ejercer sobre los mandos, los administradores del mandato británico de Palestina empieza a ser muy fuerte. Y en los años, bueno, hay una comisión, la Comisión Peel, que elabora un informe en julio del 37, donde deja muy claro que decir que, bueno, que en realidad, bueno, que lo que se ve claramente es que en Transjordania y en las zonas interiores de la Palestina, donde se están estableciendo las comunidades judías de manera masiva, tarde o temprano va a haber un problema. Va a haber un problema porque la población árabe empieza a verse enormemente amenazada. Enormemente amenazada ya no solamente en su territorio, sino en su propia subsistencia como comunidad. Primero, porque no tienen tanto dinero como los judíos que acaban de llegar. Segundo, porque no están tan bien organizados como ellos. Y tercero, porque las cosas como son, su educación, su formación y su nivel cultural no llega ni de lejos a la de la gente que está llegando de Europa y Estados Unidos, que tiene un nivel altísimo. Y al menos en sus cuadros dirigentes, muy superior a lo de sus vecinos, nuevos vecinos, en la tierra en la que están llegando. La revuelta duró 3 años, el Imperio Británico logró, bueno, desmantelarla de una manera bastante eficaz y, curiosamente, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se alcanzó un cierto orden, pero el 10% de la población palestina había sufrido directo e indirectamente efectos graves. El nuevo comisionado de Palestina, poquísimo antes del comienzo de la Guerra Mundial, en 1939, unos meses antes del comienzo de la invasión alemana de Polonia, hizo lo que se llama el Libro Blanco de 1939, en el cual se intentaba establecer de una manera razonable un modelo justo de equilibrio entre las dos comunidades que ya claramente estaban muy enfrentadas. Bueno, el hecho es que lo que lograron es que ni los árabes ni los judíos estuvieron de acuerdo con las conclusiones del mandato británico. Los dos grupos armados sionistas, tanto el Irgún como la banda Stern, declararon a Inglaterra, a Gran Bretaña, como enemiga de los judíos. Y solicitaron ya de manera formal la necesidad de la creación de un estado judío independiente sobre territorio palestino. Esta declaración, obviamente, para gente como el Gran Mufti de Jerusalén, fue en la práctica una declaración de guerra. Salía claramente con Hitler, con los nazis, y durante la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo, bueno,
intermedio de dudas, el problema que se plantea es que el enconamiento entre la población árabe y los judíos es cada vez mayor. Hay una cosa que estoy, Carlos, espérate, te interrumpo, que está bien eso, que está una cosa, pero el Irgun, el escudo, no era Israel solo el territorio que quedaba, sino todo el mandato, es decir, también con Jordania todo, está en todo, su escudo. Es decir, claro, claro, no. Sí. Irgun, bueno, ellos argumentaban la patria bíblica, una porra, querían todo el territorio del mandato, desde Aqaba, desde el Golfo de Aqaba, hasta la Franja de Gaza, y con límite en los altos del Golán. O sea, decir, no, el Golán lo pone claramente en su escudo, se ve el mapa ahí perfectamente. Exacto, exacto, sí, la totalidad del territorio que hoy es israelí, además, literalmente, lo que es israelí lo exigen en su totalidad. Pero claro, aquí hay un problema, y es que durante la Guerra Mundial, bueno, es evidente lo que pasa en Europa, se conoce después, pero sí, la persecución de los nazis y los judíos era algo obvio, sí. El aniquilamiento de los grandes guetos como el de Varsovia es pues, algo brutal, y bueno, en Israel, en Palestina, para la comunidad judía, la Guerra Mundial se ve con horror. Es decir, el Irgun y el Hanak podían ser lo que quisieran, pero no estaban tan locos como para darse cuenta que si los británicos perdían la guerra, la jorobaban, pero bien. O sea, sí. Iban a un lío increíble. Sí, de hecho se ellos empezaron a unirse a ellos. A claro, británicos. Ellos nunca habían dejado, claro, nunca habían dejado, primero, cuando Estados Unidos entra en guerra, hay poderosísimas comunidades judías en Estados Unidos que está claro que están en el bando aliado. Luego, segundo, obviamente los judíos no van a apoyar a la Alemania nazi. Y tercero, la Alemania nazi tenía como aliados algunos de los grandes perseguidores, países que persiguían a los judíos por tradición, como Hungría, etcétera, y naciones que estaban también alineadas con el eje, y donde los judíos locales estaban también muy perseguidos, o lo habían estado siempre. Ahora voy a tocar el mundo soviético porque es muy especial. El caso es que, curiosamente, durante la Guerra Mundial, hay un enorme apoyo también a la posible creación de un Estado de Israel por parte de los soviéticos. Mira, eso es algo que es importantísimo decirlo, porque siempre echan culpa a Estados Unidos. Y yo le solté en un debate, mira, la mayor parte de las armas usadas en el 48 por parte de la Haganá y de tal, fueron checoslovacas, entregadas por los soviéticos. ¿Y eso quién lo controlaba en ese año? Pues los soviéticos, estaba claro. Es decir, blanco y en botella de leche. De hecho, en tu libro, espera, que Carlos, que en tu libro me acuerdo de cuando leí hoy no, bueno, leí el fin de semana, pero sale una foto muy buena del bebé que nace, que es Israel, mecido por un Truman transexual y Stalin. Sí, señor, ahí está el nacimiento. Ahí está. Sí, claro, sí, sí, evidente. A ver. En la Unión Soviética, en el comunismo ruso inicial, es evidente que hay una fuerza judía enorme. Hay muchísimos que son judíos entre ellos. Entre los grandes dirigentes, los intelectuales, los que dirigen la política, hay muchos judíos. Curiosamente, no todos estos judíos eran sionistas. O no necesariamente estaban vinculados al movimiento sionista, que tiene una base occidental muy profunda. Pero no dejan de ser judíos y sabían perfectamente que, en principio, ellos eran conscientes plenamente que el Mufti de Jerusalén apoyaba a los nazis. Ellos son perfectamente conscientes de que el Mufti de Jerusalén es el que primero convence, es uno de los que intervienen uh-huh. para la creación de las dos divisiones de las SS bosnias, que son eslavos y que son las dos primeras no formadas por población germánica y que son encima musulmanes, la Hazar y la Kama. Entonces, estas cosas eran públicas, y todo el mundo sabe que los alemanes... Y en el sueño soñaban que si Rommel llegaba al Cairo y liberase el Líbano, claro, como Napoleón, que hizo fue ese mismo camino igual. Claro, ellos, los rusos saben perfectamente, es decir, que los nazis apoyan la rebelión, la insurrección de Reza Ali en Irak contra los británicos. Entonces, bueno, era evidente que eran que el núcleo principal árabe era enemigo de los y esta árabes. Foto que voy a poner ahora tú no la vas a ver, Carlos, pero a algunos le va a reventar la cabeza. Son israelíes con un retrato de Stalin y banderas rojas en una cabalgata en el 48. Pues claro, pero vamos a ver, pero si es que antes de llegar a esto, a la votación. No, bueno, es que hay que ser un poco, hay que ser un poco. Durante toda la guerra mundial, la Unión Soviética apoya completamente a los movimientos sionistas en Palestina. ¿Por qué? Porque los árabes están alineados masivamente con el Islam, con Hitler y con el nazismo. Porque son peligrosos para ellos. De hecho, cuando la Unión Soviética con los británicos ocupa Irán y derrocan a Reza Pahlavi, al Shah, para intentar conseguir una línea de suministro en una zona que no fuera afectada ni por japoneses ni por alemanes, y que no tuvieran que ir por el norte de Noruega, sino que pudiera llegar el suministro del material inglés o americano por otra ruta, deciden atacar una nación neutral, como es Irán, y les importa un bledo.
Entonces, cuando los británicos apoyan o aplastan la rebelión de Rashid Ali, por supuesto, saben perfectamente que los que apoyan a Rashid Ali son alemanes. De hecho, llegan a mandar unas unidades aéreas, cambian simplemente la escarapela, la ponen ir aquí, pero es lo mismo. Entonces, es verdad que Alemania lo hace tímidamente, pero más por un error de estrategia suya que por un tema de voluntad. Entonces, bueno, en cualquier caso, durante la Segunda Guerra Mundial, claramente la Unión Soviética está alineada con el sionismo internacional. De manera clarísima. Sí. Pues cuando llega el final de la Guerra Mundial, se plantea un problema. Y el problema ya es muy grave. Es el enfrentamiento con las comunidades árabes, es evidente que está abierto. Hay una guerra larvada, un movimiento terrorista judío que nada más acabar la Guerra Mundial se vuelve contra los británicos. Claro, es que piensan, británicos, os ayudamos en la guerra porque tuvimos unidades. Los otros no mucho. ¿Y qué pasa aquí? ¿Que me vais ahora a negar lo que lleváis diciendo que vais a dar? El Balfour, ese hombre que nos prometió aquello. Claro. Mira, ya que tienes mi libro, hay una cosa, como anécdota, que la habrás leído. Las fechas alucinantes de lo que pasa entre la declaración de independencia, la declaración del Estado de Israel por Naciones Unidas, y el comienzo de la guerra árabe-israelí del 48, es alucinante. A ver, ¿cómo le explicas a la gente que la fuerza aérea israelí llega a derribar más de 10 aviones británicos en combates aéreos? Sí, eso me llamó mucho la atención, que yo eso no lo sabía. Y cómo los británicos volaban en un espacio que ya no era suyo. ¿Solo para qué? Para dar información. Como mantenía las bases. Ahora cuento. Claro. En Egipto, sí. Pero que es que, si tú ves quiénes son los pilotos que derriban a los aviones británicos, dices, pero si son americanos y canadienses. Sí. Dices, ah, claro, son judíos. Ni uno. Eran mercenarios que trabajaban por Israel. Bueno, como los compañeros. Sí. A sus compañeros. O sea, es que es una situación tan extraña. A ver, vamos a ir aproximándonos. Año 45, Alemania se rinde. Por cierto, había habido un cierto entorno de tranquilidad y paz, Turquía incluida, porque los alemanes, aunque la gente no lo sabe, el 8 de mayo del 45, cuando Alemania se rinde, los alemanes controlaban todavía Creta y las islas del Dodecaneso. Sí. Seguían ahí. Entonces, que no se habían movido. No, y hubo enfrentamiento con los italianos. Esto es algo que muy... Claro, no, lo que a eso lo conquistan a italianos y a británicos. Los británicos ocupan parte del Dodecaneso y se lo reconquistan los alemanes en el 43. Y lo mantienen hasta finales de la Guerra Mundial. Y controlaban parte de Creta todavía. Es decir, controlaban el Mediterráneo Oriental. O sea, aunque más que increíble, se rinden el 8 de mayo del 45. O sea, al final de la Guerra Mundial. Entonces, durante ese periodo, hay una especie como de sorda tranquilidad. Ni los turcos hacen nada, ni los árabes hacen nada, nadie hace nada. Pero dos naciones al norte de Palestina británica, debido a lo que ocurre en la Guerra Mundial, se han declarado independientes. Y es que, en el año 41, cuando se produce la rebelión de Rashid Ali en Irak, que todo el mundo sabe en el Reino Unido que es un claro aliado de los alemanes, el Imperio Británico, Londres, toma una decisión importantísima. Es que decide acabar con los territorios bajo el control de la Francia de Vichy. Es decir, Siria y Líbano, lo que en los tratados de paz con el Imperio Otomano, con la disolución del Imperio Otomano, habían quedado bajo control francés. Consecuencia, las tropas británicas y australianas y neozelandesas atacan Siria y Líbano. En una campaña durilla pero rápida, se hacen con el control de Siria y Líbano también. Pero el gobierno británico no se los quiere ni entregar a la Francia libre de Gaulle, ni tampoco le hace mucha gracia mantenerse ahí mucho tiempo. Es una pérdida de recursos, pérdida de hombres, de tiempo, de dinero y de esfuerzo cuando el frente está en el Alamein y no hay. Sí. Consecuencia, ¿qué hace el gobierno británico en cuanto acaba la guerra en África y se rinde Túnez? Es decir, cuando ya no hay una presencia del Eje en el Norte de África, dice, vamos a quitarnos este puñetero problema. Dado que no existe la Francia de Vichy, porque cuando el 8 de noviembre se puso la operación Torch, los alemanes ocupan, eliminan la Francia libre, dice, ya no hay un gobierno francés de ningún tipo, no se lo quiero dar a De Gaulle, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Los declaramos independientes. Y Siria y Líbano se convierten en naciones independientes. Con lo cual, en el año 45, al acabar la Segunda Guerra Mundial, el mandato británico en Palestina está rodeado de naciones independientes. Este es un detalle fundamental. O sea, es decir, al norte están Líbano y Siria, al este están Transjordania, Jordania, Irak, al sur está Arabia Saudí y al oeste está Egipto. Es verdad que los británicos mantienen un cierto, vamos a llamarlo así, un cierto control, más o menos político-militar, sobre los estados árabes, especialmente los de la franja
oeste-sur, es decir, sobre Egipto, sobre Arabia, Jordania, Irak. No tanto sobre Líbano y Siria, aunque los franceses, el recién creado Estado francés, posguerra mundial, nunca hacen ningún intento, por supuesto, de intentar hacer nada contra la independencia de Siria y Líbano, pero mantiene una cierta red de influencia que se había ganado durante los años 20-30. Pero no hay presencia militar, cosa que se ocurre en Irak, en Jordania, en el Sudán y en Egipto. Y ahí se produce este hecho tan anómalo. Los británicos llegan a la conclusión de que esto no tiene ya ningún sentido No, y además y que hay Naciones muchos Unidas. atentados todos los días y bueno, claro. Sí, claro, no, ya, vamos a ver, Sí, hay sí. un atentado en concreto que es el Hotel Rey El Hotel David, David. que es una auténtica salvajada, que son judíos, es decir, los que lo Ese es el hacen. GUN, ¿no? El que lo hizo. Sí, es Sirgón. Entonces, es Sirgón, bueno, Eso, un uno poco de la los gente amenazas medio. para que lo vea, es un camión que lleva un bidón bomba y Bueno, lo para que deja veas. caer cuesta abajo rodando hasta que choca con la fachada del edificio. Efectivamente, bueno, fue una matanza Sí, absoluta. sí, sí, sí. Entonces, los tropas británicas en Palestina se convierten en un eje de ocupación. Sufren atentados principalmente, curiosamente, de los judíos día y noche, todo el tiempo. También de la población árabe. El enfrentamiento es Sí, de los muy dos, sí. abierto y muy claro. Y eso hace que, y esto es muy interesante, que la población británica y en cierto modo el gobierno, que se habían puesto siempre muy favorables al Estado de Israel, como se ha podido ver por la acción Balfour y demás, empiezan lentamente a posicionarse del lado árabe. Porque es que los que están sufriendo en sus carnes después de una guerra mundial, o sea, voy a poner un ejemplo muy tonto, parece una tontería, pero cualquiera que lo conozca en el Reino Unido sabría. Tú acabas de terminar una guerra mundial, has perdido a 700.000, casi un millón de personas, estás con la economía destrozada, hecha polvo. Tú estás contento en tu casa porque tienes un hijo que ha vuelto del frente, yo qué sé, me da igual, en Birmania o en el centro de Europa. Y te dicen que a tu hijo pequeño, que está haciendo servicio militar, que entonces es obligatorio en el Reino Unido, le mandan a Palestina y allí le matan una bomba, vuelve sin piernas. Cuando la guerra ha acabado. Sí. Dice, ¿pero qué estamos haciendo ahí? ¿Pero qué coño estamos haciendo ahí nosotros? Entonces, lo que el Reino Unido plantea es que las recién creadas Naciones Unidas que se encarguen del problema. Y si, ¿cómo se encarga? Mira, nosotros nos vamos. Y el problema es vuestro. Es decir, ahí os dejamos Palestina, llena de israelíes que han llegado en los últimos años y de los pobladores, vamos a llamar, originarios, árabes, musulmanes y cristianos. Es cierto que el Reino Unido, como he dicho antes, había establecido una política de restricción de la inmigración para poder llegar a un acuerdo razonable que permitiera, bueno, el tener una salida fácil y simple. Pero el gobierno británico, por una cuestión de seguridad, tomó una decisión importante. Por un lado, ellos siguen manteniendo las bases en Chipre, bueno, No, tanto siguen las hasta a británicas, día de hoy, me parece. y ahí siguen. Sí. Bueno, pero es que no es que sigan, es que Acrotiri en Kenia, no sé si son el 10% del territorio de todo Chipre, es una Sí. barbaridad. Pero claro, o sea, al Reino Unido le permite tener cualquier blanco de Oriente Medio una hora de vuelo, todavía hoy en día, ¿eh? Es que eso a veces se olvida. Pero bueno, en fin, los británicos son como son. Entonces, bueno, el caso es que ellos deciden mantener eso y deciden mantenerse militarmente en determinadas posiciones en Palestina hasta que ellos consideren que la seguridad del territorio es lo suficientemente estable como para poder marcharse sin riesgo para lo que es su seguridad nacional. Y ahí se enfrentan con un problema, y es que la guerra se les pilla con las unidades militares no desalojadas del todo. Bueno, esto es una historia curiosa. Pero digamos que Naciones Unidas tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Pues Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes, que son los de ahora, con un pequeño matiz muy interesante. Y es que la China que está no es la China comunista, Era Taiwán. sino la China de Taiwán, Sí. que es la China nacionalista a la que se le da un sillón en el Consejo Permanente, En este año a razón. todavía sería China nacionalista. No, era, Hasta el no. 49. Sí, no Hasta el era, 49. pero era todavía Pero grande. no recuperan el sillón los chinos hasta mucho No, después, hasta solo lo todo sé. muy Sí, después. hasta el juego de Entonces, ping-pong. claro, Pero eso era todavía, significa. no, Carlos, todavía era China nacionalista, era grande, todavía no había perdido el Claro, territorio no ha perdido la todo. guerra Sí, civil, sí, todavía sí. estaba Sí, en el continente. No estaban todavía limitados a Taiwán y la isla de Quemoy, no, estaban todavía en el continente. pues en el 49, eso sí. Claro, es el 49. Entonces, el 48, todavía hay una guerra civil en China, pero no ha acabado. Entonces, el caso es que las Naciones Unidas, claramente controlada por el mundo, vamos a decir entre comillas, occidental, y con la Guerra Fría a punto de empezar, cuidado, todavía no ha empezado, pero se ve venir, porque ha empezado, esto es importante también. Han empezado los referéndums en las naciones de este Europa que van eliminando los gobiernos, entre comillas, pseudodemocráticos y va cayendo todo en manos del que es ocupante real, que es la Unión Soviética. Y desde Albania hasta Polonia y de Bulgaria hasta Checoslovaquia, los rusos se van haciendo con el control
de toda Europa Oriental. Eso acelera los intentos también de migración de la población judía que ha podido crear al exterminio nazi en Europa, pero los británicos siguen bloqueando la migración. Si a alguien le interesa y es muy joven, es el tema de la película Éxodo, que se la vea claro, cuando quiera. Eso libro, es el alía este que estamos hablando, el proyecto de ascenso, ¿no? Primero era legal cuando estaba sin, digamos, una cifra y pues se hacía en plan A. Y después apareció el alía B, que era con estos barcos que se fueron fletando, que incluso llevaban soldados de la Hananá, es decir, miembros de seguridad de la Hananá, porque había bloqueo y el bloqueo lo superaban, o intentaban poner alambre de espino, es decir, lo digo porque, bueno, hay cosas que también recuerdan. Sí, y es que es cierto, es decir, que lo que es, hay un momento en el que es curioso, es decir, que hay un momento en el que se va a producir incluso un enfrentamiento entre los propios aliados británicos y americanos, norteamericanos, porque estadounidenses, porque por un lado los británicos dentro de su propia lógica tiene cierto sentido, se oponen a que eso siga aumentando, porque saben que lo que están haciendo es aumentar un polvorín, alimentar un polvorín que va cada vez peor. Bueno, el caso es que la Unión Soviética, que en aquel entonces era el contrario al bloque occidental, pero que aún no estaba en una guerra fría declarada, se muestra completamente favorable a la creación del Estado de Israel. Pero lo que se decide es no crear un Estado, sino crear dos. Entonces, bueno, dos más un territorio internacional que es Jerusalén. Sí. Entonces, se decide partir el territorio en dos partes. Dos partes mal comunicadas entre ellas y bastante absurdas, pero dos partes. No, pero las peor parte eran las israelíes porque siempre... las árabes, porque siempre tienen por el medio el camino israelí. Eso sí. Es. Sí, sí. Exacto. A ver, los israelíes habían hecho un sistema de colonización interior. Por ejemplo, Tel Aviv es una ciudad muy nueva, que nace durante el periodo de la emigración judía a Palestina. Entonces, bueno, las colonias judías estaban mejor interconectadas entre ellas, pero ocupaban... Bueno, se intentó que los territorios estuvieran más o menos homogenizados, se creaba una ciudad internacional que sería Jerusalén y se partiría el territorio del mandato en dos. Es verdad que hay una cosa, Carlos, que es interesante, que en espacio, a lo mejor aparentemente, parece más grande el dado de Israel, pero eran el desierto de Negev. Claro, efectivamente. Había las zonas realmente estaban razonablemente equilibradas y se había tenido también en cuenta, porque parece que esto se lo inventaron hace 5 minutos de una manera más tonta, pero se había tenido también en cuenta cómo era la naturaleza de vida de las dos comunidades. Claro. Por ejemplo, los beduinos del sur necesitaban cierto espacio para el tema de nomadeo, la forma que vivían, que eso a los judíos les daba más o menos igual. Entonces, las ciudades estaban más o menos equilibradas, si bien estaban en su mayoría bajo control judío, por una manera, aunque hay que tener en cuenta que algunas ciudades importantes, como, no sé, como es Nazaret, o como eran, tenían una mayoría claramente cristiana, aunque fueran árabes. Entonces, por ejemplo, bueno, había una excepción, Carlos, si no recuerdo mal, Haifa, estaba en zona israelí, pero era árabe. Sí, exacto, pero era una ciudad que curiosamente la población era mayoritariamente judía. Entonces, ellos tienen varias obsesiones que generan problemas y conflictos. Digamos que durante todo este periodo, y esto hay que decirlo, los ataques entre ambas comunidades eran constantes, ¿eh? Sí, 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 constantes. Sí, sí. Había un estado de guerra latente, había disparos, ataques, contraataques, uno un día sí y otro no. Entonces los ingleses intentaban ocuparse a lo mínimo posible y mantenerse lo más alejados posible del caos porque sabían que aquello iba a acabar realmente. Era una fuerza de interposición, como algunas que... Sí, realmente, pero tampoco se metían demasiado. No hacían nada, claro. Es que se la estaban jugando, pero bueno, finalmente, fíjate, los últimos soldados no se van hasta mayo del 48. Mayo del 48, porque la violencia era ya absolutamente desatada entre ambos. Entonces, bueno, finalmente se decide hacer una votación de Naciones Unidas, y esa votación de Naciones Unidas declara la creación, vuelvo a repetirlo, no del Estado de Israel, de dos estados. Eso es importante. Uno palestino y uno judío, en el mismo territorio del mandato británico sobre Palestina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que a los 5 minutos 30 segundos o menos de la votación de Naciones Unidas por la cual se creaba el de los estados palestino israelí, que es el 14 de mayo del 48. Y la declaración al momento de independencia de Israel, o sea, al momento... Exacto. Los británicos se van justamente ese día, sus últimos soldados, y el gobierno israelí declara la independencia de Israel en ese mismo acto. Punto, ya está. Vale. Ese mismo día, o sea, es que se dice pronto, o sea, en ese mismo día, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano, Irak, Arabia Saudí, Yemen... Y el Ejército Árabe de Liberación, que operaba desde la propia Palestina, más la Hermandad de Hermanos Musulmanes,
le declaran la guerra al Estado judío, a Israel. Entonces, ¿qué haces a partir de ese momento? Y eso es cuando se convierte en que Israel la atacó. Claro, o sea, fíjate, Israel proclama su independencia en la tarde del 14 de mayo. El mandato de Palestina expira el día 15, es decir, a las 24 horas de la declaración israelí, expiraba el mandato. O sea, lo hacen justo antes. Pero lo interesante del asunto es que aunque se crean dos estados, solo uno se hace efectivo. Claro, a ver, esto es muy importante, Carlos, es muy importante porque, claro, cuando hablamos de el Estado israelí, había una organización, por lo menos ya tenían pensado algo, pero en la otra parte les pilló esto como, ¿un Estado de qué? Espera, a ver, que yo, pero, y los que ya, ya los a que, pesar de claro, que se sabía perfectamente. No, no había nadie en un líder o algo que dijese, yo organizo esto, ¿qué va? No lo había, pero porque se hizo todo lo posible para que no lo hubiera. No, porque los más interesados que no lo hubiera, yo creo que son los países árabes, para coger el cachito. Es que, fijaos el detalle, es decir, en las primeras horas, todo lo que es el territorio árabe del que iba a ser Estado palestino, es invadido automáticamente por sus vecinos. Sí, sí. Específicamente dos zonas, la zona de Gaza y el desierto de Negev por los egipcios y la zona de Cisjordania por los jordanos. Es decir, que automáticamente, que porque la obsesión de que tiene el rey de Jordania es que Israel sea, que Jerusalén sea suya. Sí, sí. Es lo que quiere. Y los egipcios bloquear cualquier aproximación judía al canal de Suez. Literalmente. Sí, ya, cual, ampliar el colchón. Claro, directamente. Es verdad que lo dicen los sirios. Bueno, los sirios lo intentan menos, pero ¿por qué no pueden? Punto, igual que los libaneses. Sí, pero el objetivo es bloquear automáticamente, la posibilidad de que el Estado palestino nazca, porque lo que va a ser el Estado palestino es ocupado por sus vecinos y hermanos árabes. Claro, es que es muy importante que cuando el tiempo que estuvo entre las guerras que Israel cogió todo el territorio actual, en ningún momento los países árabes que eran los protectores de Cisjordania y Gaza dieron autonomía a esos territorios. Eso es. Bueno, supongo que has puesto un mapa de cómo quedaba en principio el territorio. Sí, sí, lo tengo ahí, ahora voy a poner. El mapa del mandato, de la resolución. Sí, 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 está puesto. La Asamblea de las Naciones Unidas aprueba una resolución, la 181, que es en noviembre del 47, es decir, es unos meses antes de la votación. Ya se sabe cómo va a quedar en los dos estados, porque la declaración previa de Naciones Unidas es de noviembre del 47, que es cuando la Asamblea, en la resolución 181, aprueba el final del mandato sobre Palestina y la creación de dos estados, uno judío y otro árabe. Entonces, lo interesante es que, Jerusalén, y Belén, también se convierte en territorio internacional por su importancia histórica en las religiones. Bueno, es un detalle curioso. Para que alguien lo entienda, Belén y Jerusalén quedarían convertidos algo parecido a lo que le ocurre a Tánger cuando España y Francia se reparten el protectorado marroquí. Sí. Marruecos. Sí, como Tánger era la ciudad principal y era un foco de conflicto, con Tánger se hace un espacio internacional. España se queda con la zona norte-sur, con la franja de Tarfalla y con la zona norte, y Francia con el territorio intermedio. Bueno, pues es más o menos lo mismo. Es decir, se decide hacer una especie de zona de soberanía internacional bajo la administración de Naciones Unidas, en tanto que los otros dos territorios tienen que ser la base de dos estados. Por cierto, hay un detalle importante, y es que ambos estados estaban comunicados, pero realmente había dos puntos como de interconexión, y es que había una zona pequeñita que le daba a la zona central de la franja costera de Israel la conexión con el desierto del Negev y con la frontera de Jordania al este, y al norte con los altos del Golán y la frontera con Siria. En tanto que la zona árabe tenía una conexión de lo que era Cisjordania con la franja de Gaza y la zona del desierto que tocaba el Sinaí, y otra zona que tocaba, que interconectaba con la pequeña franja de costa que tocaba con Líbano. ¿Y esa zona que era un corredor internacional o cómo era eso regulado? Eran corredores, realmente la intersección no estaba nada claro, porque los británicos no dejaron claro el mandato, pero digamos que tenía que haber puntos de comunicación que serían algo parecido a lo que ocurre con la Isla de los Paisanes, sí, es un condominio. Sí. Y una pequeña zona que podría cambiar a lo mejor cada 6 meses de soberanía o que serviría como punto de control de entrada. La verdad, y hay que reconocerlo, que se resolvió muy mal. Sí. Si no estaba nada claro. Sobre todo es que la sensación que te da cuando lo ves y dices, bueno, estos que estaban esperando a que se maten, ya, a ver cómo queda resuelta la cosa. A ver, visto así, es imposible. No había ninguna posibilidad, pero sobre todo yo reconozco que incluso en su propia época se sorprendió todo el mundo de la rapidez, de la virulencia, de la declaración de guerra. Pero en un día eso estaba planeado ya desde el 47, hombre, cuando se empieza a hacer todo. Clarísimo, clarísimo. Que entre los altos mandos de las fuerzas árabes había una especie de comunicación clarísima. Lo mejor y lo más preparado probablemente la Legión Árabe de Jordania, que había servido durante la Guerra Mundial con los británicos y que estaba increíblemente bien organizada y armada.
Y el ejército egipcio, que bueno, que por número, junto con el sirio, eran los más potentes de la zona y que no dejaban de tener una cierta capacidad que se presumía que los israelíes no iban a tener. Los israelíes reciben un montón de armamento, como me has dicho, del este de Europa, especialmente checo, a través y de los propios rusos, y de Occidente también, esa especie de amalgama un poco caótica. Y el hecho es que, aunque en 1947 el Hanak se calcula que contaba con unos 20.000, aproximadamente unos 20.000 soldados y unos 10.000 reservistas aproximadamente, hay que tener en cuenta que frente a lo que se les venía encima, pues no había comparación. O sea, desde el No. punto de vista de lo que era el poder militar, los tenían que haber barrido. O sea, las cosas como son. El por qué eso no ocurre merecería un capítulo entero dedicado solamente a la No, eso guerra hablaremos si israelí. un día te apetece, hacemos un programa Sí, un sobre día hacemos uno sobre la primera guerra, eso es. luego si quieres sobre la segunda, vamos una a una. Porque Yo es un la tema que guerra tenía entre muchas israelíes. ganas de hablar de él, el problema es que quería hacerlo sin que Exige, hubiese una guerra, pero bueno. claro, sí, además exige un análisis lento y tranquilo, porque es la más compleja de las que ha habido con mucha diferencia. Es muy compleja, porque no solamente son las fuerzas de los estados las que se enfrentan, sino también las árabes palestinas, las del Ejército Árabe de Liberación, es decir, un montón de grupúsculos que estaban más o menos organizados en la Palestina árabe, que trabajaban para la influencia más o menos de los señores de la guerra locales, pero también de los gobiernos que estaban más próximos, ya fueran el de Jordania o el de Arabia o el de Egipto, y que se encuentran de repente con que los que les tenían que haber apoyado no lo hacen, porque de rápidamente se dan cuenta que lo que puede ser una derrota del mundo árabe puede ser una victoria de su país. Por ejemplo, para Jordania, hay que decirlo claramente, la guerra no es una derrota. No, Se supone se queda todo Jerusalén, toda la Cisjordania. Cisjordania, con lo Claro. cual dice, hombre, pues no hemos salido tan mal del asunto. Sí. Es decir, es un tercio más de su territorio y encima lo mejor. Porque, joder, es un desierto, pero la zona que consiguen, no. No. Dicen, ostras, oye, esto no sale bien. Para los egipcios, no sale del todo mal. Entonces, Esto podría haber esto, quedado claro. Carlos, esto es Claro. pensar en Moisés y el pueblo elegido que rumbó por la zona de Jordania hasta que llegó a la Tierra Santa y dijo, coño, ¿esto qué bien está? Es lo que pensó Claro, Jordania. Dijo, me quedo con lo bueno. y Claro. luego hay que tener aquí algunos países como, mira, aquí tenía en 1948 un ejército mucho mayor que el Hanak, un ejército sí, monumental. sí. Es decir, solo por un ejemplo, pero se dan cuenta que ellos no están ganando nada de esa guerra. Entonces, y ven que sus vecinos jordanos y egipcios sí dicen, oye, estos tíos están aquí, nosotros vamos a mandar soldados nuestros a morir en una guerra en la cual los que están obteniendo ventajas son nuestros vecinos jordanos o nuestros primos de Egipto. Y dice, aquí algo no va bien. O, por ejemplo, los sirios y los libaneses se encuentran con que tienen el peor frente, una zona montañosa, complicada, difícil, en la que no tienen nada que ganar y mucho que perder. Entonces dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en este lío? Cuando nosotros, entonces, al final lo que hay es una especie de enorme desconcierto. Los judíos combaten por su supervivencia absoluta y los otros no está muy claro por qué. Consecuencia, a los árabes palestinos los abandonan, en la práctica. Bueno, lo que ocurrió después con los palestinos en Jordania no lo vamos a contar. Es el Septiembre Negro, el tremendo problema cuando intentan acabar con ellos, el rey Hussein. Bueno, es una historia diferente, muy triste y muy tremenda, que la gente también se la olvida, parece, pero bueno, en fin. El hecho es que, y yo creo que, bueno, si quieres luego alguna cuestión que quieras apuntar, pero para concluir es que cuando la guerra acaba en el 48, y no vamos a entrar hoy en ella, lo que queda muy claro ya es que Israel se hace con el control de la mayor parte de lo que iba a ser el territorio de la comunidad árabe y de la comunidad judía, pero alguien diría, ¿y cómo se organizan? Bueno, es que hay un detalle que no se sabe. No se sabe muy bien. Pero es que, aunque hay 800.000 árabes, 800.000, he dicho de una población que apenas llegaba al millón y pico, que tienen que dejar sus casas y sus territorios porque se abandonan lo que va a ser el Estado judío, pero claro, también hay que recordar que otros 800.000 judíos son expulsados de todos los países árabes, donde vivían también, desde Marruecos a Túnez y desde Libia hasta Egipto. Había comunidades judías importantes que van abandonando su país, con lo cual al final el intercambio de población es beneficioso a Israel por solo 50.000 personas. Porque dicen, bueno, es que se echó a 750.000 palestinos, ya, pero estos países árabes se echó a 800.000 israelíes. Claro. Pero mil, perdón, judíos, judíos, no, israelíes, no, yo por judíos. ejemplo de Yemen hace poco que hice un Eso, programa, nadie claro, lo cuenta no le nunca cuenta a jamás. nadie, no, no, Dice, no. oye, es que la comunidad judía en Túnez, en Argelia o en Marruecos era muy potente, pero es que fuera todos. Nada, y en Yemen, que eso dices tú, mira, eso está ahí en casa de Cristo. Pues Yemen, todos los judíos yemeníes y todos los judíos, ¿sabes? Todos los echaron, con lo cual, o sea, o les forzaron a irse o se fueron yendo por las buenas para no acabar mal. Con lo cual, al final, a 750.000 musulmanes y cristianos árabes que los expulsan,
se les sustituye realmente por 800.000 judíos que vienen principalmente de países musulmanes, donde son en los 10 años siguientes expulsados, forzados a irse o forzados a, bueno, animados a marcharse. Entonces, consecuencia, en el año 49-50 nace un Estado judío bastante homogéneo, con minorías árabes, cristianas y musulmanas, pero minorías, con unas fronteras claramente marcadas y definidas y con una clara ambición. Y es que el gobierno israelí sigue considerando que Jerusalén es su capital natural. Con lo cual, hay una ambición ahí militar sobre un objetivo que consideran que es suyo y no han logrado. Por otro lado, tienen, me estoy poniendo el escenario del futuro, a unos egipcios que se han apoderado de la franja de Gaza, con lo cual han metido una cuña en profundidad en territorio israelí, que han alejado cualquier peligro de la frontera de Sinaí, sobre todo del Canal de Suez, y que han extendido su territorio hacia parte de lo que habría sido la Palestina independiente. Y unos jordanos que se han quedado con el mejor trozo del pastel, porque han ocupado la Cisjordania entera y Jerusalén. Con lo cual, Jerusalén este. Con lo cual, los jordanos son los que realmente, junto con Israel, sacan ventaja de la guerra, porque un estado pequeñito, pobre y marginal como Jordania se convierte de repente en un estado que tiene, bueno, un eje No, central no, y importante zona con dentro del oriente. olivos y zonas con olivos que no Claro, y al que de tenían. repente eso es, le sale una zona, un país de camelleros y de nómadas del desierto, una zona donde hay agricultores, donde hay comercio y donde hay ciudades. Pues dicen, ostras, no hemos salido nada mal parados de estos. Dos que quedaríamos, que quedan en tablas o insignificantemente, no obtienen nada, ventaja ni beneficio, que son Siria y Líbano, y uno y dos que hacen papel realmente de comparsa, porque no tienen ningún objetivo claro y no saben muy bien por qué actúan, son Arabia Saudí y Irak, con la curiosidad de que la posición de los judíos, de los israelíes en Aqaba, les da una salida al Mar Rojo. Sí. Algo que en principio no estaba previsto, con lo cual los judíos consiguen colocar una cuña entre los mares. Tienen, o sea, el Haifa, el principal puerto del Mediterráneo, y acaba en el Mar Rojo. Entonces, bueno, con este escenario, lo que quedó bien claro era lo siguiente. Uno, la enemistad entre los árabes y los israelíes no se había solucionado con el problema de la guerra. Quedaba sin resolver un montón de cuestiones. Quedaba un Estado que seguía teniendo unas minorías árabes importantes en su interior y unas reivindicaciones por parte de los dos lados que abocaban ya claramente a una guerra futura. Básicamente, y esto hay que decirlo también, las cosas como son, porque hasta muchos años después no había ninguna nación árabe musulmana, ni una sola, que aceptara la existencia del Estado de Israel. No, Egipto fue el primero que Eso lo hizo. sí fue el primero, pero de hecho No, mucho en el más después, 70 y después de Camp David. 78 o Sí, claro, 70 y después de Camp David y más allá de la guerra de Yom Kippur, que se fue de Camp sí. David, Yo creo que fue el hasta eso 78, existía. sí. Cuando Sí, pero devolvieron el Sinaí, claro. Sí. claro, pero fíjate, son 30 años Sí, después. sí, sí, Es decir, sí. es una barbaridad. O sea, es decir, durante todo ese periodo, los israelíes nacen como un Estado que sabe que está en permanente amenaza de ser aniquilado. Sí. Porque Y sigue el pensando. elemento esencial de sus vecinos es su destrucción. Su destrucción. Claro. Entonces, eso obviamente aboca a conflictos futuros que, bien un lado, bien el otro, fueron aprovechando en función de la idea que percibían, tanto en la guerra del 56 como en el Claro, 62. Carlos, una cosa que interesante con esto que estás diciendo, para entender el conflicto y entender a los israelíes y todo. Es decir, hay que entenderlo esto. Cuando hablamos de este momento, eran reyes que querían, bueno, su territorio, todos eran reyes más o menos en esta zona. Después viene el tema panarabismo, el panarabismo laico. Y ahora, casi el que desea la desaparición del Estado de Israel no son ni los reyes de los países, ni los Ni las repúblicas de los repúblicas. países, sino Exacto, el son. pueblo por afán religioso, ¿no? Es un tema. Fíjate, Sí. la caída de las monarquías, primero del primer rey Saud en Egipto, del rey Faisal en Irak, y la caída de las monarquías árabes es un efecto de la Guerra Fría. Sí. Clarísimo. Una vez que queda la alineación fijada, una vez que se muestra la clara alianza occidental, especialmente de Estados Unidos, con el recién nacido Estado de Israel, victorioso en la guerra del 48, la Unión Soviética automáticamente, pero como de cajón, empieza a apoyar al lado contrario. Da igual quién sea el lado contrario. Pero claro, el lado contrario es demasiado incómodo, molesto y extraño para ser apoyado así como así. Tú no puedes aliarte con alguien como el rey de Egipto o el de Irak tan tranquilamente. Con lo cual es un proceso lento en el cual los soviéticos empiezan a apoyar claramente los movimientos laicos dentro de los estados árabes musulmanes para intentar golpes internos que acaben con las monarquías. Porque la caída de las monarquías es separarlos de Occidente y les permite posiciones de fuerza en lugares muy estratégicos que amenazan claramente
la posición de la solidez de la economía occidental. Para la Unión Soviética, por ejemplo, la llegada de Nasser al poder fue un éxito absoluto. Porque en principio, algunos de los golpes que se producen contra las monarquías corruptas y degeneradas, literalmente, de los países musulmanes, no eran necesariamente prosoviéticas, no lo eran en absoluto. Eran laicas, incluso moderadamente prooccidentales. Bueno, y algunos con un tufillo también un poco casi, bueno, Claro, de pro hecho, alemán. hay cosas como el tremendo problema que se produce en Suez cuando los británicos y los franceses se alían contra Egipto, una guerra neocolonial de manual. Eso tengo un programa yo sobre el tema, muy interesante. Claro, ahí es cuando, por ejemplo, claro, ahí Nasser ya, claro, te haces aliarte completamente ya con el lado soviético porque te das cuenta que no tienes ningún apoyo por parte del mundo occidental. Entonces no tienes otra vía, es que te están quitando las vías. Fíjate que los Estados Unidos se oponen a la acción británica y francesa sobre Suez en el Sí, no, no, 56. no, ahí se, los dos, los rusos y Se los oponen soviéticos incluso y los. a la Sí. se oponen incluso a la acción israelí de apoyo a los británicos y franceses. Esto sería entrar en un debate más complejo, pero que es mucho más complejo de lo que parece y mucho más extraño. Y las alianzas han seguido cambiando. La situación actual es extrañísima porque está en contacto además con la progresiva radicalización del Islam de crecimiento guerrero, que ha ido creciendo a partir sobre todo a partir de la guerra del Líbano del 82 en adelante y después de Yom Kippur. Cuando los movimientos terroristas y cuando los musulmanes llevan su guerra al terrorismo internacional de una manera muy clara, a partir de Septiembre Negro. Septiembre Negro es un elemento decisivo, que es el intento de destrucción de los palestinos por el rey de Jordania, no por los israelíes. Es decir, que Es cuando el matan a 30.000 en un campo, sí, claro, de golpe, ¿no? sí, cuando los jordanos deciden que tiene un Estado dentro del Estado y que eso no puede ser. Y decía acabar con los palestinos directamente, punto, ya está. Es que a mí me hace Entonces. mucha gracia esto de la gente que o no sabe esto o quieren engañar, ¿no? Porque, No, hay que claro. irnos a verlo. ¿Para qué? Hay que coger Google y Ya. mirarlo. Tampoco cuesta tanto. Está en Wikipedia, o sea, no es tan No, difícil. pero por ejemplo, Sí, pero. claro, no entienden, dicen, no, pues que los cojan los refugiados, los países árabes. Y salió ya el rey Vamos a ver, de ¿quién los Jordania acoge? Intentaron diciendo, matarlos. ¿Sabes que intentaron matarlos? ¿Y ¿no? ellos Y querían después los intentaron hermanos matar a ellos? musulmanes, que es un elemento que hay que tener en cuenta también, claro. Claro, no, pero este es muy bueno. ¿Y por qué Jordania no los acoge? Pero vamos a ver. Pero si los jordanos intentaron matarlos, ya los tenían. Sí. Y se intentaron cargar. ¿Cómo van a ir allí? Pero vamos a ver, por favor, es absurdo. Además es cierto, los jordanos hacen el movimiento contra los palestinos en el 70 porque piensan que tienen un Estado que amenaza su propia estructura. Porque claro, los armados por la Unión Soviética, totalmente radicalizados, los palestinos dentro de Cisjordania eran una amenaza para el rey hachemita terrorífica, que siempre estaba alineado con Occidente. Entonces, Sí. bueno, son problemas muy complejos que se van cruzando. Es decir, un enemigo tradicional, tradicional de toda la vida de los árabes, se convierte de repente en un apoyo cuando, por ejemplo, los ayatolás llegan al poder en Irán. Nadie hubiera podido pensar en el año 48 que los persas iban a apoyar a los. ¿Pero qué dices? Lo hubieran dicho todo el mundo. ¿Estamos locos o qué? Que son el enemigo nuestro por esencia. Sin embargo, ahora sí, porque ahora entras en otro tema, que es la realidad entre Irán y Arabia Saudí por el liderazgo del mundo musulmán, con corrientes totalmente diferentes, suníes en un lado, chiíes en el otro. Es decir, es que es mucho más complejo de lo que parece, sería muy largo de contar, pero digamos que el escenario de juego queda cerrado en el 49. Hay un Estado judío, ese Estado está consolidado, ese Estado tiene una minoría árabe, cristiana y musulmana notable, pero aunque es una minoría notable, la mayor parte de la población es judía. No es un Estado étnico en el sentido de lo que algunos creen, porque se reconoce progresivamente a los musulmanes cristianos árabes el derecho al voto, a tener sus organizaciones políticas, pero es un Estado homogéneo y étnicamente básicamente judío. La política y la orientación política internacional del Estado se orienta a la supervivencia como nación y como pueblo y como hogar de todos los judíos del mundo, Como y frente a ese grupo hogar de protección. y de protección, efectivamente, frente a los judíos del mundo, apoyado claramente por el mundo occidental. Ya está fijado. Bueno, claramente Por el vamos a otro dejarlo lado, ahí por Estados Unidos y claramente. algunos países. Bueno, en principio claramente. Por el mundo occidental me refiero a la OTAN, lo que va a ser la NATO, que lo que va a ser la OTAN, el mundo Por occidental ejemplo, militante. el que más apoyó al principio, una vez que los soviéticos dejan de apoyar, es Francia, con la entrega de los Mirage, Clarísimo. hasta después un poco de Suez y las Pero, no, Islas ahí. pero Francia es curioso. Francia empieza a apoyarlos a partir del 56. Con la crisis de Suez, es decir, ven que tienen ahí un aliado y dicen, bueno, vamos a ver. Yo creo que fue un tema más bien comercial, es decir, a ver qué pasa y vendemos nuestra Vale, gasolina vendemos, vale, estos. sí, perfecto. ¿Qué tal sale? Sale muy bien, además. Ahí, Joder, no, pero el trato comercial pegó Francia en la resistencia con sí. los Mirage. A mí Bueno, me hace eso mucha es lo que gracia hay eso. por otro No, lado. solo es una criatura de Estados Unidos. Dijimos, ¿no? Y más padres, ¿no? Hombre, no, hay mucha más Claro, gente, mucha más sí. gente. Hay mucha más gente y uy, hay mucha más gente que además obtenía muchas ventajas con ello. Bueno, el caso es que, y por el otro lado quedan unas naciones árabes que no están todavía alineadas con la Unión Soviética, no lo están en absoluto. Es decir, que
Lo que sí están es en contra de la existencia del Estado de Israel. Y que son bastantes homogéneas todavía en el 49. Todavía. Todavía sigue habiendo un rey en Arabia Saudí, sigue habiendo un rey en Irak, sigue habiendo un rey en Arabia Saudí, sigue habiendo un rey en Jordania, y hay un Estado en Siria y Líbano más o menos todavía, bueno, heredero postcolonial de la presencia francesa. Todo eso va a cambiar en la década siguiente. Entero, completamente. Pero el golpe definitivo... Solo queda Jordania. No, Jordania. Ahora solo queda Jordania. De todos ellos, de los el que éramos... que mantiene la posición original es Jordania, que están ahí los tíos como nuevos, eternamente... Bueno, Oye, nadie daba un duro por Jordania en los años 40. No, nadie, no, era el país que Nadie. Mira, nunca se sabe cómo va la historia. Bueno, y el caso es que yo creo que este es un punto para cerrar, creo que es razonable. Esto es lo que ocurrió y la sucesión de los hechos de lo que ha pasado. Es decir, no se trata de que haya buenos o malos, ni enemigos, no hay invasores, ni gente. Es que no, pues si tienen derecho o no tienen derecho, vamos a decir, si vuelves algo tan ridículo, si no los vas a echar, ¿qué? ¿Los vas a matar a todos? Entonces, ¿qué estás hablando? Tendrás que llegar a un tipo de acuerdo de pacto. Entonces tenemos que llegar a un tipo de acuerdo de pacto dando por hecho que el Estado palestino, tal y como se consideró en 1948, nunca va a volver. Punto. O sea, así de claro. No llegó a existir. Claro. ¿Por qué no existió? Por culpa de todos. En cierto modo, el Estado palestino lógico sería Jordania. Pero como todo el mundo sabe cómo acabó, pues tampoco puede serlo. ¿No? Y además los jordanos te dirían, los beduinos dirían, oiga, esta gente no tiene nada que ver con nosotros. Son árabes como nosotros, pero nada más. Es decir, porque también es cierto, es decir, por razones socioculturales y de económicas y de tradición, la población jordana tiene un origen, un tipo de vida muy diferente a la población que vivía en Palestina, que se parecía curiosamente mucho más a los judíos que vivían allí en el siglo XIX, eran mucho más parecidos a ellos. Si realmente la diferencia es muy notable y yo ya no le veo un equilibrio. Realmente que el problema es endiabladamente complicado, pues sí, pero que no podemos estar hablando de buenos, malos, unos y otros, no, de esta manera tan fanática. No, y sobre todo, y el que lo hace con España. El que lo hace con un discurso de la Guerra Fría. Además, es un discurso totalmente ridículo, pero si nada de eso existe ya. Pero ponte en el mundo real que tienes ahora mismo, en el problema que tienes, que es bastante gordo, e intenta centrarte en el problema que tienes. Es decir, ¿cómo estamos hablando? Estamos hablando de una Gaza, una franja de Gaza que tenía 2.000 habitantes. Hablamos de una franja que es una enanez, que tiene 3 millones, 2 millones y pico de gente metidas en un verdadero infierno en la tierra. Y estamos hablando de un Estado que es Israel, que nunca va a ceder ante alguien que considera su enemigo porque tiene como su estructura de fundacional, como es jamás la destrucción y la aniquilación del Estado de Israel. Ajá. Mientras que eso no cambie, no va a haber acuerdo, es imposible. Y la gente pensará que se metieron 2 millones ahí en aquel momento. En aquel momento había 100.000 personas en Gaza, en el 48. Claro, nada, por supuesto. Es un proceso lento que ha ido produciéndose durante los años siguientes. Por cierto, Gaza ha doblado su población. No, más incluso, yo creo que más. Sí, y eso que se ha ido, aproximadamente un 20-30% de la población se ha ido yendo, porque bueno, intentan escapar si los dejan. Claro, no hay quien viva en un sitio como Gaza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si partes de situaciones radicalmente, brutalmente imposibles de separar, pues no vas a ir a ningún lado, no va a haber acuerdo posible. Pero que la gente tampoco dices, no, ¿por qué no se reúnen y dialogan? Porque no es tan fácil. Porque no es tan fácil cuando alguien no quiere dialogar. Sí. Es un poco complicado. Sí. Y cuando alguien no quiere dialogar, sino que quiere matarte, es muy un poco difícil que te pongas a dialogar con él. No, pero hay gente que no lo quiere entender. No. De hecho, yo creo que estuvimos en el momento más cerca de la paz con los acuerdos de Abraham y que muy cerca, y, muy cerca, y no muy interesó cerca, muy cerca. A cierta gente. Era algo real, real. A Gaza y a Irán. No les interesó jamás. Jamás de Irán. Era algo realmente sensato. Y yo creo que también lo que ha intentado boicotear de cualquier manera ha sido el intento del acuerdo con Israel. Entonces, Israel y Arabia Saudí. Es decir, eso no. Alguien como Irán que quiere que lucha con Arabia Saudí por ser la cabeza de un mundo islámico, aunque sean tan distintos unos unidos y otros chiites, no podían aceptar bajo ningún concepto que se les escapara, bueno, lo que es la capacidad que tienen para poder presionar en el mundo tan complejo de geopolítico, que es la fuerza que te da el tener el núcleo de fuerza del mundo islámico, que es de los, ahora mismo con toda claridad, de los elementos de distorsión del mapa geopolítico más claros que hay. Hombre, por lo menos de la seguridad internacional, sí. Hombre, clarísimo. Pues vamos a preguntas del público, Carlos, porque yo Venga, creo vale, que muy bien, arte, hay algunas preguntas que yo no voy a hacer porque son ya preguntas que más o menos se contestan, ¿vale? Durante las negociaciones de la ONU, ¿hubo algún representante del pueblo palestino? ¿Existió el pueblo palestino como entidad cultural, étnica, histórica, social? Existía, bueno, el pueblo como tal, no, existían árabes que vivían en Palestina, pero un concepto nacionalista palestino, ¿qué surgió en los años 20 con la revuelta árabe, no? A lo mejor.
Sí, había, la revuelta árabe, había Sí. una especie de consejo nacional, de, bueno, el alto consejo nacional, que unía más o menos a los clanes, es lo que has dicho al principio. No existía una nacionalidad, una nación palestina como tal, de árabe, no tenían un concepto, porque durante el periodo turco eso no existió. O sea, ni siquiera Jordania e Irak son países artificiales, y Siria y Líbano también. Pero en Es que, tanto que claro. Siria y Líbano era un concepto más o menos borroso, Irak y Jordania no lo eran, y Palestina tampoco, no existían. O sea, no había un concepto que dijeras, esto es Jordania. O sea, cuando alguien dice, es que España no existía hasta el siglo XV, pero había un concepto de lo que era España. O sea, en el Congreso, no sé, estoy pensando en Berna, cuando se reúne el Consejo de Iglesia Católica en el siglo XV, se sabía lo que eran las naciones de España y tal, y otra Sí. cosa es que no fueran estados De las como el actual, Españas, pero de el las concepto, Españas. claro, no, se sabía, Sí. España era Francia, Italia, Alemania, había un concepto de naciones que no tenía nada que ver con el concepto actual, pero existía como concepto. Jordania no existía como concepto, Irak tampoco, y por Claro, lo que supuesto pasa Palestina que tampoco. claro, hay un problema aquí porque los mapas que tenemos europeos pone Palestina, pero Palestina lo pone porque era el nombre que nosotros dábamos en la época romana A a la toda la Francia Judea. La oriental, Judea eso desaparece es. y se genera Palestina en el A siglo toda la III, me región parece que fue. occidental Claro. del Imperio Y Romano, entonces, ¿qué de la pasa? zona, Que de Levante. los occidentales tenemos el concepto Palestina, ¿no? Pero realmente era Judea y Pero Samaria, es o un sea, o concepto muy Samaria y no moderno, sé qué. porque el Claro. concepto nuestro era, por si alguien se ha olvidado, Tierra Santa. Sí, claro. Nuestro nombre es Tierra Santa, o No, a mí no. Levante. Yo de Líbano hecho era Levante. tengo un programa Claro. que se llama Viaje a Tierra Santa, Claro. lo llamamos así. Claro, el mundo occidental dividía Sí. esa zona en las costas de Levante, o sea, lo que es Siria, Líbano y Tierra Santa. Sí. No había otra cosa. Este era el nombre tradicional nuestro. Los turcos no le daban ningún nombre, para ellos era el territorio árabe, que estaban divididos en bailiatos, en zonas administrativas. Y realmente la única entidad de concepto que podían tener los palestinos la crean los británicos, cuando nombran o crean el mandato sobre Palestina. Al fijar un territorio con una determinada forma, una forma geográfica, o sea, con fronteras, estás fijando un territorio administrativo. Eso es Palestina a partir de entonces. Y en esa Palestina hay árabes, que son cristianos y musulmanes, y judíos, juntos, que viven juntos en el mismo espacio. Es que no hay otro origen, es que es ese. Sí. No hay que remontarse a 2000 años, es que es de los años 20, que no se vaya nadie más atrás, es Sí. de ahí. Los acuerdos de Abraham ya lo hablamos. El problema. Hay una cosa que sí que me parece muy interesante, que el terrorismo islámico y sobre todo el islamismo, que siempre existió, los hermanos musulmanes están ahí desde los años Sí. 40, 50, pero es verdad que al caer la Guerra Fría y desaparecer el movimiento panarabista, el movimiento, bueno, todas las versiones que hubo ahí, el Baas, el Nasser, tal, los países árabes creen que el Islam es la única solución a sus problemas. Y ahí es cuando aparece el islamismo a gran escala, que no existía en los años 80, salvo en el caso del Líbano. Es decir, yo creo que sí que es verdad que el vacío cultural o el vacío político. Sí, y tiene cierta lógica. A ver, el gran éxito de los turcos como imperio es que durante los 400 años, 300 años de poder otomano en Oriente Medio y en toda Europa, prácticamente hasta el Danubio, prácticamente, el Estado turco era un Estado increíblemente bien organizado, que tiene unos cuadros y medios de administrativos, bueno, por supuesto en el 16 o 17 mejores que la de cualquier nación occidental europea con la gorra. Y sobre todo, los turcos hacen algo que ahora debe estar hasta mal visto. Pero porras, es que los turcos le dan paz a un territorio por primera vez en miles de años. Sea, en todo lo que era territorio de lo que fue el Imperio Otomano en Oriente, hubo guerras incesantes durante 3.000 años. Ese es el concepto de Y la de repente, imperiofobia, los de la turcos lo imperiofobia. paran. ¿Tiene? Claro, los turcos lo paran. Los turcos paran la guerra. Te digo, es decir, mandaron parar, literalmente. Desde que destruyen el Estado mameluco en Egipto a principios del 16, llega una paz a esa zona como no había conocido jamás. Sí. Hay guerra en las fronteras con los persas, pero nada más. Hay 300 años de paz. Esto Entonces, es. porras. Es como dice Ale, ¿por qué tiene razón Cortés, éxito Cortés en México? Pues por lo mismo. No, o el Porque Imperio genera paz. Austrohúngaro, por mucho que lo critiquen, Claro, también. porque por Claro, mucho, claro, porque te claro. genera Sí, paz. sí, Entonces, sí. claro, los turcos consiguen darle paz a un territorio, pero ellos no tienen ninguna diferenciación nacional. Así como Egipto sí tenía un concepto dentro del mundo árabe más o menos claro, como lo tenía Tripolitania, lo tenía Argel o lo tenía Marruecos, no está tan claro en la zona de Medio Oriente, porque para ellos en esa zona la mezcla que había entre armenios, drusos, kurdos, árabes, era tan intensa y como eran entre los pueblos, era algo parecido a lo que te ha dicho el Imperio Húngaro, estaban mezcladas las comunidades, o sea, no había grandes zonas de mayoría de una sobre otra, los judíos eran una parte más, no eran un elemento extraño, eran un elemento, pues como iban a ser los, no sé, los maronitas cristianos
o los cristianos armenios o los musulmanes kurdos. Eran gente que estaba allí, que tú la conocías, que hablaba un idioma distinto, o no, a veces el tuyo, porque los árabes musulmanes y cristianos hablan el mismo idioma y tenían la misma cultura, y que la única diferencia se basaba en tradiciones de carácter religioso, pero vivían y compartían el mismo territorio y el mismo espacio. Los judíos, una parte eran exactamente igual que ellos, otro grupo, y otra parte, que es lo que sustituye a la novedad, son los que empiezan a llegar en el siglo XIX, que vienen de Europa. Esos sí que son distintos. Sí. Bueno, hay preguntas un poco, bueno, claro, de los judíos, que es algo más complicado, ¿no? ¿Qué hay punto de segregación o de racismo entre los judíos entre sí, entre esquenazíes, sefardíes, yemeníes? Yo creo que eso al principio pudo haber algo, pero bueno, Simón Pérez fue presidente, primer ministro y Era más, sefardita. A ver, es decir. había una diferencia de concepto sociocultural. A ver, es muy sencillo. Los judíos, por ejemplo, los falaza de Etiopía, son reconocidos después de un estudio, porque hubo un análisis por Sí, parte de porque los judíos, no eran hacían puramente nunca. judíos o no. No sé, son como los Zats, yo qué sé, del Cáucaso, que hay cuatro gatos por allí. Es decir, hay grupos judíos que para ciertos grupos de tipo judío, a ver, los judíos tienen la ficción que se han creado ellos mismos, se la han creado ellos solos, de que son un pueblo, en realidad no lo son. Pero, es decir, pero ellos han hecho la ficción de que lo son. Obviamente, si tú te empeñas en hacer eso y tú dices, no sé, voy a poner un ejemplo. Si tú dices que Woody Allen es exactamente igual que un faraza de Claro. Etiopía, estás engañando a ti mismo. No, el tema es que No ellos, tiene nada que claro, ver. el judío es por madre, es decir, Claro, directamente es la madre exacto. la que Los transmite. Puedes judíos, casarte con un hombre que no eso es. sea judío, pero al ser tu madre sí que eres judío. Está. Claro, los creadores del Estado de Israel y del sionismo son básicamente askenazis. Son judíos de habla yidis, de habla alemana, del centro de Europa. Entonces, con lo que eso significa de cultura. Entonces, esta gente no tiene mucho que ver con los judíos sefarditas, que en gran parte derivan de los que fueron expulsados de España, que crearon comunidades muy prósperas, totalmente diferentes en el Imperio Otomano, con todo lo que eso significa, que a su vez tiene muy poco que ver con las comunidades judías que han ido quedando por el resto del mundo antiguamente, desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, los falastas de Etiopía o los judíos de Yemen, que eran gente que vivían a miles de años socioculturalmente de los creadores del sionismo. Entonces, ¿cómo no va a haber conflictos al principio? Pues claro que lo hay. Para evitar el conflicto, tú necesitas una o dos generaciones de educación, y lo han hecho ya. Actualmente, yo no creo que haya grandes diferencias. Sí, son simplemente alguna tradición cultural que pasa de tus padres, de tus abuelos, pero muy poco más. ¿Diferencias hay? Sí. ¿Racismo, separación? Ni de coña, no existe eso como tal. El Estado judío está muy obsesionado con la creación de una identidad única para ellos mismos. Incluso con los judíos etíopes, que hubo problemas serios, pero por eso, porque había un abismo cultural de diferencia, yo creo que al final, más o menos, con algún problema, la relación es, voy a poner ejemplo, bastante mejor que la que tienen entre sí los árabes. Con eso me vale como ejemplo. Sí. Hay una cosa que yo, Juan Carlos, un día me lié en un programa y es que ahora estoy yo dudando porque yo me lo leí en un libro y me preguntan aquí, porque a lo mejor fue que me escuchó a mí decirlo y yo tengo dudas ahora mismo, de la relación entre el Mufti de Jerusalén, al-Husini, con Arafat, que es del mismo. Yo entendí que era familia tipo tío, no, a lo mejor no tío primero, pero tío familia cercana. Pero estoy yo dudándolo ya porque es que a lo mejor dije un día un error y yo es No que lo lo sé, leí. ahora mismo, mira, no lo sé. Yo sé que parte de la familia de Arafat eran cristianos, son árabes cristianos de la zona de Nazaret. Entonces tendría que mirarlo, pero lo mismo tiene alguna relación. Es que yo me Pero, suena y lo leí en a un ver, libro, pero lo dije un día en un programa. Dije, bueno, hay vínculos porque son todos clanes muy conjuntos. en líneas generales, las familias de tradición cristiana, tanto de Irak, de la zona de Bagdad, como de Palestina, porque en Jordania había muchos menos, había una especie de hueco. Ahí, en las comunidades cristianas, tanto de la zona de lo que hoy es Israel, como de la zona del Éufrates y el Tigris, que han ido desapareciendo, los coptos eran otro mundo, los de Egipto no tienen nada que ver. Realmente tenían relación con sus vecinos musulmanes, pero no tan intensa y tan íntima, sobre todo temas de matrimonios, como pueda parecer. Es decir, familiarmente los clanes musulmanes no se mezclaban de una manera tan sencilla, no se mezclan con los clanes cristianos de una manera tan simple. Otra cosa es que culturalmente sean todos árabes y hablen el mismo idioma y tengan una cierta identidad común. En lo que ha pasado con el cristianismo medio oriental es que ha ido desapareciendo. O sea, cuidado, la situación del 48 no se parece en nada a la de ahora, ¿eh? O sea, el número de cristianos entre los palestinos ahora mismo es ínfimo. En el 48 no era así, ¿eh? Debieron marchar Era un muchos de número ahí, mucho claro. más alto. Muchísimo más alto. La radicalización y la guerra ha ido eliminando las comunidades cristianas en Medio Oriente. Sí.
Eso es importante, pues es verdad que aunque haya protección y tal, Bueno, ya desaparecen, el claro. ISIS las ha aniquilado, lo que Claro. quedaba, lo ha Sí. cepillado, lo poco que quedaba. Pues tendré que ver en qué libro leí, pero a lo mejor me estoy liando yo y ese Tengo día que lo ir, lo mismo dije. es Sí, hasta sí. el mío, ¿no? Lo sé, fíjate, tengo que Sí. mirarlo. No, no fue el tuyo, no. No, no, porque el tuyo lo volví a releer este fin de semana y no. Esto podríamos mirarlo, o sea, Sí. pues no lo sé, No, pero a lo habría que mejor es mirarlo. familia a lo mejor de cercana. A mí sí me suena que, pero uno es al-Husseini y otro es al-Husayni. Pero bueno, ya lo miraré porque yo en algún sitio, Nos esto es lo algo que miramos. desde pequeño tengo en la cabeza, lo leí en algún sitio y a lo mejor metí la pata. Perdona si lo metí ese día. Pero como estaba, yo creo que fue con Churilla y dijo que sí. Entonces, bueno, estoy yo ahora ya dudándolo mucho. ¿Puede ser Pues bueno, Jordania seguro, el, seguro tienes razón. uy, colgaste. Colgó, un segundo, ¿eh? Un segundo. Que se colgó la llamada de Carlos. Bueno, pues las preguntas, voy a hacer alguna más y lo dejamos. ¿Podrías mencionar los grupos nocturnos especiales de Orden Wingate? Bueno, ahí está, Carlos. O sea, escucha. Sí, Orden Wingate, que era el creador de los Chiditch y tal, tiene mucho papel Te iba también a... aquí en. Sí, pero Orwin Gates es muy curioso porque apoyó a los, creó unidades de judíos Sí. para crear unidades de autoprotección. Era un profesionista absoluto. Entonces, él crea unidades, bueno, una cosa bastante irregular, porque se pone en la revuelta árabe, se pone claramente del lado judío. Sí. Entonces, él decide crear unidades de apoyo a los colonos judíos para defenderse de los ataques árabes, incluso para realizar lo que llamaríamos acciones de comando. Luego se hace famoso en Etiopía con la Gedeon Force, cuando apoya a Haile Selassie, y después Pues con era mi Birmania con hermano. los Chinits, Sí. claro, sí, por supuesto. Sí, Sí. que para el primero es interesante. ¿Sabes que era pariente de Lorenz? Ah, sí, pues era un personaje como Sí, él, eran entonces. parientes, eso sí, eran parientes. Wingate era pariente de Lorenz y estaba obsesionado con Lorenz, le consideraba Ah. como su ídolo. Bueno, Lorenz era un tío famosísimo en Inglaterra. Wingate es un pavo Claro, también Wingate es un peculiar, ¿eh? personaje de película, es como No sé increíble. si quién más que Lawrence todavía, porque también ese debe No, ser. pues yo creo que casi en algunas Sí, casi le sí, sí, gana, sí. ¿eh? Joder, era Yo, bastante por increíble ejemplo, Wingate. cuando una época, bueno, leí Los siete pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia y bueno, estuvo bien el libro, así un poco me Lorenz gustó. tiene una ventaja y es que Lorenz ha sido muy favorecido por el papel de la película Hombre, de... claro, sí. Y esto ayuda, porque ha creado una imagen del personaje ya arquetípica, Sí. que probablemente no era exactamente así, en tanto que Wingate, que era un tipo bastante friki, bastante pintoresco, Wingate se da bastante entre los militares ingleses, que es el que va por libre, el que le dejan ahí Sí, a hay la deriva, muchos, sí, ahí que te vaya es bien, sí, 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 tiene sí. una buena tradición eso. Wingate es un tío muy moderno, mira, Wingate tuvo un papel importante indirectamente en los sucesos de los años 30, es curioso. Ahí, si quieres, alguien sabe quién es, en el blog Bellum Artis hablamos de Chindit. Creo que es con Por David cierto, se me olvidó Apizcala. decir que tu programa es el único del mundo que alguien sabe quién es Wingate, claro. No, no queda ni uno, pero da gusto, joder. Sí, la verdad que el público Sí, no creo. habitual somos Si tú haces muy, muy. una entrevista en la Gran Vía, ¿sabe usted quién es Lord Wingate? Sí, ya verás que sí lo vas a tener. No, tengo miedo que si pregunto quién es Yasser Arafat en la Gran Tampoco. Vía, tampoco se sepan quién es. Tampoco, tampoco. ¿Cómo? Bueno, vamos a intentar que sea lo de un poco de esta época, del 47, ¿vale? ¿Cuál es el papel de Lawrence de Arabia? Lo comentamos ya en muchos, el tema eso, del apoyo. El apoyo a los Bueno, árabes, este, sobre todo sí. el apoyo a la rebelión árabe para los británicos, les interesa contra los turcos para intentar hacer el máximo daño. El problema es que Lorenz, que alcanza una gran fama porque tiene mucho éxito, después de la toma de Aqaba, él consigue que, bueno, hace una declaración en la que él promete a los líderes árabes, a cambio del apoyo, el tener una especie de nación árabe libre, unificada. Y luego al final el gobierno británico lo incumple y lo que hace es que a los líderes tribales árabes les va dando un país a cada uno, Cachitos. a tocitos, se crean países nuevos. Dice: mira, estos reyes se van a Irak, esto se llama Jordania. Y pone un primo encalado y tal. Entonces al final crea una serie de monarquías títere, más o menos, para poder controlar todo lo que ya se sabía que era el gran negocio del Golfo Pérsico, que es una cosa llamada petróleo y que ha dado mucha pasta. Sí. Y ahora podemos. Una pregunta que es interesante, pero yo creo que es un poco mito. ¿Qué tan cierto es que los judíos del norte, los yidis, no descienden de los judíos originales, sino que desciende del pueblo Los jázaro? cázaros, la Sí. teoría de los cázaros. Bueno, es una teoría muy en boga porque tenían que intentar justificar de alguna manera el porqué. Bueno, fíjate que es una teoría que tiene los dos lados. Tiene una teoría, en cierto modo, incluso algunos judíos han defendido, y por otro lado, una teoría claramente racista o antisemita, de decir que, bueno, que estos tipos en realidad no son judíos, que son una especie como de grupos Afines. euro-orientales.
Los cázaros eran turcos, eran una etnia turca. Cuidado, era una etnia turca en idioma y lengua. De aspecto eran exactamente iguales que cualquier gente del norte del Cáucaso o que cualquier ucraniano o ruso del sur. O sea, eran indistinguibles de Sí, que cualquier no europeo. eran rasgos asiáticos. No, no, ninguno, pretende nada, nada. O sea, los cázaros eran, por lo que se sabe de ellos, eran totalmente intercambiables con cualquier población europea. Entonces, y además, entre ellos había de todo, había desde gente turca original, la clase élite guerrera, hasta gente eurofinesa o eslavos, había de todo. Entonces, lo que era el fenotipo eran idénticos a la población del norte del Cáucaso. Entonces, hay una leyenda que dice que en realidad los cázaros constituían eran realmente el núcleo del nacimiento de los verdaderos judíos de la Europa del Este. Bueno, es una teoría que ha tenido cierto predicamento, que puede que tenga algo de base, porque la desaparición del reino cázaro bajo los golpes de la Rus de Kiev y bueno, pues la destruyeron, lo que hay en manos de los pechenegos, que otra tribu turca del este que ocupa su territorio, y en cierto modo desaparecen como si se esfumaran. Obviamente no se fueron a ninguna parte, siguieron allí, más o menos mezclados con los nuevos grupos de pastores euroasiáticos que iban llegando. Si alguien lo quiere seguir en internet, podría pasarse la vida entera mirando otro tipo de teorías sobre él. Ha incluso in intentado llegar al elemento genético, pero es que parece que los judíos no tienen ningún elemento genético distintivo de las No, poblaciones de no, Europa, son claro, iguales. no, es que Son pueden iguales, tener, o sea. si vamos al criterio No, tradicional ellos de la saben. madre, No vale, pero tienen. el padre Ya. mezcla de todos lados. No, no, pero quiere decir que si tú haces un No, análisis de ADN de los judíos, pues no sabes diferente no, no. de lo de cualquier Bueno, europeo del este, salvo pero las bueno. fumadas de algunos en los años No, no, no 30, lo hay, o sea, por más en que los años busques, 30, no lo hay. nada. O sea, hay una escena muy graciosa en ese sentido de la película Éxodo, cuando se disfraza o se viste de militar británico Paul Newman. Entonces uno de los oficiales ingleses le dice: bueno, yo sé distinguir un judío a kilómetros. Sí, campeón. Imposible. No Sigue. puedes, no puedes. O Sí, sea, esto es como los que intentan distinguir a, no sé, a los musulmanes españoles. sí. Son indistinguibles los moriscos si los vestías de pues, idénticos a los Porque la mayor cristianos parte en eran Granada. hispanos romanos. Claro, era lo mismo, se habían convertido en islam sus tatarabuelos, o sea, Sí, no sí. había manera de distinguirlos. Pues nada, Carlos, todo un placer siempre hablar contigo, la verdad que hay preguntas de actualidad, pero lo dejamos ya para otro día Sí, porque... para las actualidades te machacarán, Sí, supongo que hay muchas, no quiero pero meter bueno. actualidad porque paso tengo el canal de actualidad militar y geopolítica Pues ahí y cuando ahora quieras tráelo, allí estoy ahora con que ellos. me Oye, castiguen todos los programas. os está borrando lo de Ucrania esto, así a lo tonto. No, pero bueno, no, yo sigo hablando de Ucrania. De hecho, Sí, yo no, creo que no, soy no, el no. único programa que No, no hablamos creas, de hay alguno por Avdiivka ahí, y ¿eh? alguno más, pero de Avdiivka y la batalla de Terricón, de la montaña de carbón, es así que Esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste estilo increíble, o sea, increíble, antiguo, increíble. realmente extraña, ¿eh? Sí. Además, hay un factor que yo al final, yo creo que, mira, un detalle sobre Ucrania, que esto va a condicionar de verdad, cuando al final me pregunta, imaginemos como siempre, no pasa ninguna locura, el mundo no se va a la porra en un Hay una disparate pregunta nada de eso. masivo, ¿Esto cómo va a acabar con Israel? ¿Mejor o pues peor? puede quedar bien o puede quedar muy mal. O sea, Eso. todo es susceptible de empeorar, como dijo un tal Murphy. Sí. Entonces, la cosa puede ir siempre a peor, ¿no? Pero hay un detalle muy interesante, y es que la guerra moderna la han hecho tan compleja que el gasto la hace imposible Claro. y la acaba convirtiendo en una guerra antigua, deja de ser moderna. Entonces, y yo estoy obsesionado ahora mismo con la observación del tema del consumo de munición. Sí. Sea, algo que parecía que no iba a ocurrir y está ocurriendo. Si no hay capacidad industrial para sostener este disparate. Sí, porque no puedes. Si tengo armas modernas, bueno, hasta que te gastas la munición. ¿Luego qué tienes? O la sigues fabricando, o como es un monstruo, la guerra es un monstruo que se devora a sí mismo, pues no, no logras. Esto Sí, es un esto es el tema. fin, hablaban ya del fin del barroquismo, es decir, esas armas Hay bonitas, un grandes y detalle tal. interesante, como estamos en este tema, todas las guerras árabe-israelíes, las tres principales, han tenido el mismo factor. La del Líbano no, porque es distinta. La del 82. Pero las tres primeras tienen el mismo factor. Son guerras necesariamente rápidas, pues son guerras necesariamente modernas. Y si se alargan, ninguno de los dos bandos es capaz de sostenerlas. O Claro. sea, un detalle interesantísimo, interesantísimo. No, la verdad que Son las primeras que muestran a la perfección que la guerra moderna tecnológica avanzada o es rápida o se convierte rápidamente en guerra ni moderna, ni tecnológica, ni avanzada. sí. No, no, tienes toda razón. Porque nadie tiene capacidad para gastar millones de No euros en puede misiles cada estar día. O sea, poniendo claro, el. claro. Claro, no puede, no No, ni puede. fabricarlos casi. Porque claro, si no tienes que Mira, quitar. Claro. un detalle sobre lo de la cúpula de hierro israelí. Cuando estábamos hablando del tema de los rayos láser, claro, de los láseres, el Sí, sistema este de el láser que Iron tienen los Beam, sí, el israelíes, Iron Beam, sí. claro, decían, hombre, es que cada disparo de un misil son 100 mil dólares. Sí. Y dices, bueno, pero salva vidas, sí, pues que son 100 mil dólares, ¿quién lo paga aunque salve vidas? O sea, es que es muy fácil Es decirlo, no, pues se fabrica otro y lo cada uno que fabricas tú a salvas, plomo y cloro. claro, cada Es uno que decir, es que salvas son 100.000 hay euros de chasis, renta hay anual. sistemas, la electrónica cuesta, hay que montarlo. O sea, la gente cree que lo fabricas en el garaje, oye, que no es tan fácil. En cambio, a lo mejor el sistema en láser, pues mira,
que tiene que fijar un tiempo el espacio de tiempo en el blanco por el calentamiento, pero joder, es rápido, veloz, a la velocidad de la luz, te lo coge muy bien. No, yo Y cuando hice estoy dentro. un hilo de Twitter que sale 3,5 € el disparo. Es decir, vaya, está el coste Claro, del bicho, pero exacto, después entre el disparo no. 3,5 o no, tío, sabes que tiene el problema de que tienes que mantenerlo en Sí, seguimiento un 5 segundos, tiempo, sí. pero bueno, segundos, pero bueno, pero ves esto es lo que cambia las cosas y hace pensar a la gente y ser más ágil. Es decir, no es tan fácil mantener una guerra cuando tú no tienes la capacidad económica de sostenerla. Eso lo dijo ya Napoleón, ¿no? Que la guerra Sí, es dinero, dinero, dinero y y dinero. más dinero. No hay dinero, no hay Sí, otra. sin duda ninguna. Pues, nada, Carlos, todo un placer siempre, como siempre, hablar contigo. Y Pues igualmente. vemos fecha para el siguiente programa de la Guerra del 48, que Y que tenemos que. diga que le podemos decir al oyente preocupado por una guerra mundial o lo que sea, que es posible que llegue a ella, pero que confiamos en que se quede sin dinero. Sí. Entonces, vamos a ir adelante porque no haya pasta. Y la Sí. pasta, hombre, como no decir es A piedra, ver, es yo me como tengo mi es teoría verdad. que, por ejemplo, China a día de hoy quiere crecer económicamente y no va a buscar una guerra hoy. ¿Quién sabe dentro de un tiempo? No, y aparte de todo, te lo digo en serio, sinceramente, es que no tendría, pero tú sabes la absorción de algo tan tonto como la absorción de electrónica que necesitas para fabricar misiles y misiles, además bastante sencillos. Es que te acabas absorbiendo toda la producción. Si Sí, te pones a sí. hacer misiles, no haces lavadoras, ni televisores, ni lo que ganas el dinero, ni ordenadores, haces munición. Sí, Entonces, sí. esto a los chinos ni a nadie les interesa. Eso es una ruina Sí. absoluta. Está bien un poco porque aumentas el gasto y tal, pero ya, hasta ahí. Al principio es un poco de Sí, publicidad, lo que has dicho tú de eso los es. miras en los 6 días. Fíjate qué bichito tenemos, cómo destruye MiGs rusos. Entonces, si Francia se lió a vender miras a medio planeta, ¿no? Durante un tiempo. Sí, pero eso te dura un tiempo, y sobre todo te dura un tiempo en tanto tú sabes que no vas a entrar en un conflicto que te va a arruinar, porque una vez que disparas tus primeros misiles y cohetes, bueno, o te los da alguien o qué coño haces Claro. con el juguetito que te hagas de comprar. Estoy contigo al 105%. Pues Carlos, todo un placer. Y Igualmente, hay tío, una que cosa siga. que coincidimos los dos, Carlos, que habíamos hablado por WhatsApp. Tú sacas la nueva edición de tu libro Sí, bandas de lejanas, Banderas y tú Lejanas y además. yo saco La Frontera Norte, Sí, que tú vas a trato la tocar mitad de tu libro, más o tú menos. acabas en el siglo XVII, Sí, ¿no? acabo en 17, en Sí, 1700. Sí. acabas en Con el la llegada 17, ¿no? de los Borbones, justo. Exacto, tú acabas en Sí, sí. solamente la primera, Sí, primera, sí. luego continuará, supongo. Sí, bueno, la idea, a ver, sí, algún día. Bueno, o sea, ¿qué empieza? ¿La guerra chichimeca, Sí, básicamente? un poco antes, la de Mistón, sí. Sí, sí. La Mixton, vale, Sí, claro, sí, lógico. Pues sí. oye, pues Ya tengo tienes la. ahí un. Sí. Han sacado por ahí otro libro más, por ahí, he Sí, visto por sacaron ahí. uno, sí, pero es también ese va como el tuyo. Ah, no, llega como el mío, sí, justo más o menos. Llega hasta Porque. el tuyo, pero Sí. yo creo que es un libro más, porque es el si le tengo y le estoy viendo, es un libro más de datos de fuentes muy concretos. Sí, Va a va fuentes sacando más primarias. textos, sí. Esos son comentarios de fuentes primarias, lo veo Sí. un poco diferente Sí. al tuyo, que Yo seguro de que es hecho mucho parecido al mío. lo compré porque justo me estaba en el tema final, en el último capítulo, un poco lo de Texas, y dije yo, coño, me llegó este libro, me fastidió, ya saco otro, ya. Sí, pero yo he Y no, visto que es va por ese distinto, es estilo, va por distinto, esa línea, sí, sí. está bien. Bueno, pues nos veremos, Sí, así sí, sí. que estaremos de acuerdo. Pues nada, Carlos, Cuídate muchas mucho. gracias, la Hasta verdad. Y luego, espera, igualmente. no cuelgues, Carlos, que me despido de Vale. la gente Ah, vale, cuadramos, y vale, muy bien. muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa con Carlos para entender gran parte del conflicto árabe-israelí. Muchos de vosotros, seguro que ahora lo empezáis a ver con otros ojos, ¿no? Quitando un poco el maniqueísmo de buenos y malos, sino entendiendo la complejidad de la historia y a veces las dinámicas que lleva la historia, que son muy difíciles de resolver. Es decir, aquí no sé quién es la culpa, pero todos llegaron a un momento en el que la historia marcó un punto en el año 48 y bueno, fue lo que pasó. Empezó una guerra. Unos ganaron y otros perdieron, y eso llevó a una dinámica de guerras que nos sigue hasta ahora. Y por desgracia, cada guerra que la mueven ciertos elementos de las sociedades o de otros países, como ya vimos en el 48, los países vecinos, hacen que mueran gente. Y eso es lo que tenemos que entender, que no es un tema de buenos y malos, sino de unas dinámicas históricas y unos, bueno, geopolíticas. Está muy de moda ese término ahora, que yo lo uso, pero realmente es algo más complejo que la geopolítica. Muchas gracias a todos, espero que os haya servido para entenderlo y por lo tanto compartirlo con más gente para que la gente empiece a comprender de verdad la complejidad histórica de esto. No es algo tan sencillo como algunos nos quieren vender, de juegos de poder y cosas de esas, no. Es algo mucho más difícil, pero a la vez más sencillo. Ya no os molesto más, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Y como siempre, hasta la próxima Historia Hablada. Hasta luego. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.
Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar. Y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a...